La que hay, Corillo. Bienvenido a Ed De Cero en estos días con ustedes. Eh, le damos las gracias siempre, siempre a Escada de Puerto Rico eh, por apoyarnos siempre. Oye, Escada de Puerto Rico, Ramoncito, tuvimos un evento eh, masivo en el aeropuerto de Arecibo, 400 paracaidistas, fue un éxito total, se lo dijimos en los otros episodios. Uh -huh. eh, y resultó eso, ser un éxito. Eso es resultó, así. Eso, era un éxito. Eso, eso, es, eso es así. Y no tan solo eso, se rompieron tres récords nacionales. <laughs> tres récords nacionales. Uno de 33 en formación, de, eh, ¿verdad? En formación de trabajo relativo. Y dos de cabeza. Uh -huh. Eso está brutal, mano. Fue todo un éxito. Eh, creo que se hizo la actividad artística, la organización, la logística. Eh, todo fue, oye, de primera. Yo le pongo cinco estrellas a, a ese a ese evento, eh, sobre 400 paracaidistas, fuimos embajadores de Puerto Rico, anfitriones, así que estoy bien orgulloso de Sky de Puerto Rico y, y de ti hermano, que de verdad que te fajaste por hacer eso. Por bueno, saber. bueno, fue un trabajo de todo el mundo, de todo, ¿verdad? todos nosotros, Sky de Puerto Rico es una, una empresa familiar, o sea que mi hermano, mi esposo, mi hija, todo el mundo metió mano y, y fue un éxito. Yo atrás bastidores yo estaba bregando con los problemas, eso con 20 mil problemas, pero... Luego ya que ha pasado una semana, ya puedo como que empezar a entender que, que estuvo bueno el, el, el evento. Porque cuando uno está trabajando atrás de atrás bastidores, tú lo que ves es el desastre. Pero eh, ya luego las la reseñas salen y te das cuenta que, hermano, fue un éxito, brother. O sea, okay. que gracias, Ramoncito. Seguro. Este, oye, también le damos las gracias a PokeSí. Eh, si no han ido a PokeSí eh, y no han comido un poke bowl de atún... Eh, a base de arroz ah, están bien atrás. Eso es así. Este, o sea que porque sí, no hurtados, en el pueblo agresivo, un saludo allí a ellos que nos tratan siempre con, con mucho amor, igual que a todos sus clientes. O sea, que vayan a probar su, su comida allí que les va a encantar. También le damos las gracias a Rincón Beer Company, que nos ayudó también en el evento y nos ayudó aquí en el podcast también. Esa, más, es mira, 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 mismo, <laughs> margen, Esa es la que hay. Esa es la que hay. ¿Cuál es esa? ¿Bonus? Este es bonus. Como lo saben, sí. Rincón Beer Company, al lado de la plaza de Rincón allí, eh, en toda la gasolinera, Rincón Beer Company, de todos los porcentajes, cualquier porcentaje, depende de cómo te sientas, pues te toman la que. ¿O no? eso es así <laughs> y también le damos las gracias que darle gracias aquí, brother, le damos las gracias a Arepas tu Amor, que también contribuyó allí en Castaway en, en, y, ¿verdad? en el evento de Paracaidismo y también nos, nos apoya aquí en el podcast, o sea que gracias por esa arepa, gluten free, comida fresca, no la dejan ahí un mes tirada y después te la dan a ti como si fuera fresca ustedes saben el truco, ellos no hacen eso, eh, o sea que un saludo ubicado en Rincón Ubicado en la 107, en la 110 en Aguadilla, en Santurce. Y en Isabela. Y en Isabela <laughs> también. Eso es lo último, ustedes lo saben. Perfecto. Eh, fíjate, yo estoy un poco nervioso, Ramón. No, 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 pero estoy como que se, un por poco remo nerviosito. <laughs> Porque será ¿Por qué, no, bueno, será porque es la Mundial de Surfing que ahora mismo está ocurriendo oye, y no. que la Unidad Móvil está transmitiendo eh, de allí. Eso también, no se acostumbren, también. no vamos a ver transmisión en vivo, esto no se acostumbren, tenemos que darle un poco de cariño al podcast, así que estamos aquí desde el estudio. Pero desde Cero móvil ha sido un éxito en las, en las mundiales, ahora la que lo mencionas, pero sí. no es por eso que yo estoy medio así. No es por eso. <laughs> es por otro surfista eh, que está aquí. Es por otro surfista y otro, otra persona, oye, bien importante en Puerto Rico. Nosotros siempre decimos esto pero hoy estoy nervioso hoy estoy nervioso porque eh, estamos con un joven que yo creo yo creo siento en mi corazón <laughs> que va a pasar algo, algo va a pasar en el futuro con que estamos él. estamos como que hablando con el próximo gobernador de Puerto Rico caballo esa <laughs> <a> <laughs> es la que hay yo creo que sí también oíste esa es la que, hay. Creo que es la esperanza de es este la país, esperanza pero... al final del túnel esa esa luz que uno ve allí como que uno está como que diablo qué va a pasar y yo creo que llevo la luz. Y la tengo aquí al lado. <laughs> este, esta persona yo la conozco bien profundamente. Eh, hace cuatro, cuatro años eh, nos conocimos. Eh, hicimos un saltito juntitos. Eh, todavía yo sueño con ese salto. Eh, me acuerdo que, que sacamos una bandera de Puerto Rico y la cogimos en el aire Y como que, que salga la foto, que salga la foto Este Estaba más preocupado él de la bandera Que de, con que, de su inminente muerte <risa> <risa> Y eso me dijo, contra, este tipo va a toa, este, este tipo va a, va a, va a, va. a toa, está más pendiente de la bandera A que abra el paracaídas <laughs> eh, Bueno, vamos a darle la introducción ¿Están con ustedes aquí? Juan Dalmao. Juan Dalmao, Juan Dalmao, Juan Dalmao Corillo Todo uh, 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 el mundo Varias cosas que uh, quiero decir. Primero, mano, tú tienes más anuncios que guapa TV. Lo <laughs> sé, brother, lo, sé, lo, sé? lo eh, sé. aceptamos donaciones. Por me, media hora esperando porque me presentara. <laughs> sí, 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 sí. Lo otro, lo sí, eso fue un buen salto. Y tienes razón, mano. La pelea con la bandera. Eh, tu esposa tomó las fotos espectaculares mm -hmm. y, y eso fue parte del video que yo subí, una gran experiencia. Pero tienes razón, yo estaba tan concentrado en la bandera de Puerto Rico que no fue hasta que tú abriste el paracaídas que yo entonces me empecé a marear. Sí, no, yo en eh, ese momento, eh, Juan, estás bien enfocado en la bandera y yo estoy preocupado eh, con que esta cosa eh, abra. Con que abra, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Un pues... pequeño detalle el paracaídas. Pero entonces, ¿sabes lo que me hizo? En esto. Empieza a darle de un lado y de otro al paracaídas y empieza a dar vuelta. Y yo, mareado, mareado, y yo no puedo vomitar en el aire porque entonces no. es ridículo total. Eh, pero, pero fue una gran experiencia y yo te agradezco. Y, y la confianza que yo tengo en ti y, y ¿verdad? en la empresa familiar que ustedes tienen. Eh, lo recomiendo, lo recomiendo para aquellos que quieran morir. <risa> <risa> eh, pero fue un salto exitoso. 15, pies, sí, sí. ¿sí? Sí, sí. Te mareaste, te mareaste. Fue eh, como de 15 mil pies. Te mareaste, te mareaste. Me mareé cuando. Cuando abriste el paracaídas, uh -huh. porque empezaste a, a fastidiar con normalmente eso es lo que sí. ocurre cuando sí. la gente se marea es porque están bajo el paracaídas. No, no y, y... y porque ahí se puso payasito, porque estaba, <laughs> sí, estaba sí, yo fastidiando. Dije, pero conmigo, si tú eres yo... el hombre que va a representarnos aquí, Exacto. vas a tener que aguantar sí, el precio. Aguante el precio. Pero, <laughs> pero por ejemplo, cuando fuimos a saltar, que tú, tú enganchaste Ajá. el cinturón con el cinturón mío. Ajá. Eh, yo no confiaba que tú habías puesto eso bien. Me imagino. Eh, porque eso es parte del nerviosismo, ¿verdad? Me imagino. Después, una vez saltamos, yo dije, bueno, pues ya. Se no te, te olvidó. Se te, te olvidó. No puedo hacer nada porque estoy pendiente de la bandera. La, la bandera, para los que nos estén viendo eh, eh, en el podcast, la bandera era que yo quería saltar como un símbolo de algo inimaginable, algo de. ¿verdad? Hacer algo que, que, que es imposible. Y eso, pues, un salto, ¿verdad? El vacío en paracaídas, pues es algo que no todo el mundo hace. Pero yo quería subir la bandera que sirviera de inspiración a, a la gente de que vamos a lograr lo que, lo que es imposible. La bandera duró dos segundos. Sí. <laughs> Cuando sí. la abrimos, yo recuerdo que yo llevé dos palos con la bandera y tú me dijiste: esos palos no van para el aire, eh, porque te vas a rajar la cabeza o me vas a dar a mí. Y entonces nos amarramos la bandera. Tan pronto abrimos la bandera, duró como tres segundos. Y son las tres fotos que, que son espectaculares y, y las tengo en mi celular como, como mi screenshot. ¿Qué, ¿Qué te pareció ese salto? ¿Qué, qué, o, sea, ¿qué, o sea, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste en realidad? En, en realidad yo sentí un, un sentido, valga la redundancia, de libertad. Porque una vez tú saltas al vacío... Eh, obviamente tienes que confiar en la persona que está contigo, que tú eres un profesional en esto. Pero, pero es un salto al vacío. Y de repente hay un nivel de, de libertad de sentirte, estoy haciendo algo espectacular. Estoy viendo eh, arecibo desde las alturas, 15.000 pies de altura. Y, y francamente era algo que yo quería hacer hacía mucho tiempo, pero pero nunca lo había hecho y, y, y fue algo liberador. Ahora te voy a decir un secreto, que yo nunca te compartí a ti. Yo no le dije a nadie que yo iba a hacer eso. Sí que mi esposa se enteró cuando vio el video en las redes sociales y cuando lo vio me quería matar. Eh, <laughs> y yo dije, bueno, pero si ya sobreviví el salto de paracaídas, ¿por qué me vas a matar tú a mí ahora? Eh, porque yo no se lo compartí a ella ni a nadie, porque yo sé que siempre van a tener... La tentación de decirte, pues no salte, no, no es peligroso, no lo hagas. No no haga. haga. Y yo lo recomiendo, ¿verdad? Con las precauciones que ustedes toman y, mano, bueno, eh, confianza con ustedes siempre. Te pregunto eso porque me imaginé que me iba a decir ese sentimiento de libertad. Yo creo en la libertad. Yo creo en la libertad eh, social, en la libertad eh, espiritual, en todo sentido de la libertad. Yo, a mí me, por eso yo salto. Uh -huh. Porque yo me siento libre, igual que por eso yo ser feo, porque me siento libre. Me siento libre. Cuando estoy aquí en mi casa y en mi trabajo, no me siento libre. Y cuando veo las noticias, no me siento libre. Y cuando veo no. eh, todo el revolú que está pasando en nuestro país, específicamente porque en el mundo pues, es otra cosa, pero en nuestro país, me siento eh, impotente, me siento que estamos. En un boquete que no vamos a salir nunca, me siento engañado, me siento eh, usado, o sea, son un montón de sentimientos que yo, pre yo prefiero estar volando en el aire pero libre. Te, te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Y perdona que te interrumpa, pero ¿no te parece que ese sentido de libertad que tú siempre eh, que sientes cuando saltas o cuando estás surfeando se debe también a que tienes una simbiosis con la naturaleza? Cuando tú saltas, estás en, en el aire, ves la. ¿Verdad? La tierra, ves las nubes, ves. y cuando estás surfeando, estás en el mar. Hay un sentido de libertad en eso que no tienes, como tú me describes, cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu oficina, cuando estás. Yo creo que hay algo de la naturaleza que es muy fundamental para los que tenemos, ¿verdad? Un sentido de sensibilidad espiritual eh, en esa conexión. Totalmente de acuerdo. Y añado también que los deportes también nos, a, nos aíslan un poco de esa realidad, ¿verdad? C eh, cotidiana. Y por eso es bien importante el deporte y bien importante quienes administran el país, uh -huh. para que esos deportistas o esa gente que hacen esos deportes, que es lo que discutimos aquí diariamente en nuestro, ¿verdad? en nuestro podcast, que tengan las herramientas necesarias para que ellos puedan no solo vivir felices, sino representar a su país uh -huh. y tener una vida conjunto con, con lo que les gusta hacer. Uh -huh. eh, Juan, de. ya regresando otra vez a. ¿verdad? A, tus, a, a ti. Eh, ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Mano, yo, yo soy de Cagua. Eh, eh, mi papá era un pequeño comerciante en, en la calle Gautier Benítez, tenía una molería pequeña. Eh, mami era una empleada pública en el hospital regional. Eh, somos cuatro hermanos en casa. Tengo un hermano mayor, dos hermanas menores. Así que nosotros no tuvimos lujos en mi casa, pero tuvimos lo necesario para echar para adelante. Y yo no vengo de una familia independentista, sin embargo yo cuando ahora reflexiono en retrospectiva y veo lo que me enseñaron en mi casa, por ejemplo, no creerme que soy más que nadie, pero tampoco aceptar que soy menos que otras personas, lo que tiene que ver con el respeto propio, el valor del trabajo, eh, ese tipo de valores, pues yo luego cuando me fui desarrollando políticamente, pues, pues lo vi en la lucha por lo que tú dices, la libertad, la justicia social el compromiso con el país eh, y bueno, pues eh, vengo de Cagua eh, que eh, <laughs> bueno, sí no, es mejor no. que bueno, van va a cambiar el <laughs> ahora. oye yo tengo información yo tengo información nosotros aquí verdad tenemos nuestras fuentes y tengo una información que corroboré hoy okay. eh, te pregunto tú conoces al campeón surfista del Caribe de aquellos años a Jorge Nido. Yo conozco a Jorge. Jorge Nido, eh, yo tengo la, la suerte de que mis abuelos en el 1976 compraron un apartamento en Izamar, en Luquillo. Cuando eran los viejos apartamentos que se hacían, ¿verdad? Allá, eh, cerca de Playa Azul. Y Jorge Nido tenía, su papá, una casa cerca de donde estaban las lanchas de los pescadores. Mi abuelo tenía dos longboards, pero tenía particularmente un longboard que era como de 11 pies eh, completo. Y entonces desde que éramos pequeños, abuelo nos enseñaba a surfear y nos enseñaba, ¿verdad?, a, a tirarnos en la tabla. Jorge Nido era de, de, de los que participaba de eso. Después crecimos y obviamente, bueno, pues Jorge se, se desarrolló como un campeón. Yo me quedé como un gremo, pero, pero eso pasa, bro. No, pero, pero, pero mira esto, el detalle es que Jorge Nido eh, relaciona eh, el aprender a ser fiar con tu abuelo. Así fue. Y, y es una historia real. Así fue. Así que, que esa gloria... Que, es. que, no, que nos ha dado Puerto Rico y que Jorge Nido pues, se desarrolló, pues comenzó ¿verdad? contigo, y Así eso ¿verdad? hay que, de, hay que no, destacarlo. No, y, y yo siento mucho orgullo, y como te digo, cuando yo tengo la oportunidad de ir a Luquillo, que ahora por las cosas del calendario es más difícil, pero cuando me he encontrado con él siempre hay un afecto muy particular. Como te dije, Jorge es más contemporáneo a mi hermano, pero, pero tenemos una amistad y un respeto mutuo, y yo me siento muy orgulloso de lo que él ha logrado. Yo te tengo que decir además lo siguiente, yo no sé si Jorge te lo dijo, pero con ese longboard mi abuelo salvó en distintas ocasiones a personas que en Semana Santa se metían en la playa y se estaban ahogando wow. y abuelo tiraba la, la tabla y los rescataba y ¿verdad? es parte de un proceso de crecimiento que nosotros vivimos como niños. Uh -huh. eh, esa solidaridad, empatía, ¿verdad? arriesgarse por, por el prójimo. Pero sí, los, los que éramos los chamacos de Luquillo, pues, pues nada, pues después Jorge le metía más a la, a, a la tabla. Uh -huh. Yo le metí más al, al buggy uh -huh. eh, y, y mi hermano le gustaba más tabla también de surfing. Pero, pero eran los tiempos en donde tú usabas una chapaleta y te creías que te la sabías toda porque podías hacer trucos con el buggy. Así que, mano, pero Jorge es un amigo y si está viendo el podcast, le envío un abrazo, mano. Bello. ¿Practicaba algún deporte además del surfing de vez en cuando? Yo traté de practicar karate, eh, porque mi papá fue boxeador y a nosotros nos, nos encanta el boxeo, a mi hermano y a mí, nos encanta el boxeo. Eh, así que mi hermano practicaba karate, por definición yo siendo hermano menor, pues, pues empecé en karate pero no terminé en cinta negra, yo terminé en cinta verde, mi hermano es eh, tercer dan en dos estilos de, de karate distintos, okay. Shotokan y Taifuchoi. pero pero nosotros siempre nos encantó el, el boxeo y de hecho ese era el denominador común de las reuniones familiares, cada vez que había peleas de Verdad. boxeo nos veíamos en casa y ahí estábamos mi hermano, estaba mi abuela, estaba mi papá, estaba mi familia y era un compartir eh, una historia interesante para compartírtela eh, es que yo recuerdo haber ido a casa de un amigo eh, a ver una pelea de boxeo que era la de Miguel Cotto y Manny Pacquiao. Uh -huh. Entonces tú, tú sabes que Miguel Cotto siempre se tatuaba cada vez que tenía una pelea de boxeo. Uh -huh. Así que yo estoy con mi hermana viendo la pelea y mi hermana me dice, ¿tú no te harías un tatuaje? Y yo le dije, contra, yo me haría un tatuaje. Y ella me dice, yo también. Pero mi, mi hermano mayor y mi hermana más pequeña no estaban en la actividad, no estaban en la pelea uh -huh. de boxeo. Y entonces los llamamos. Mi hermano contestó, ustedes están borrachos, clac, y enganchó. <laughs> y entonces mi otra hermana dijo, ustedes están locos, enganchó. Así que terminamos mi hermana y yo, Norma y yo, haciéndonos un tatuaje, que es el tatuaje que yo tengo acá en la espalda, eh, que es un puño que significa uh -huh. solidaridad, unidad, uh -huh. resistencia lucha uh -huh. y mi hermana se hizo uno de los ¿verdad? de lo que son unos símbolos de aire tierra y fuego okay. y bueno pues eso es lo que esa es la historia del boxeo en mi familia <laughs> eh, me, me dijiste que te estoy hablando de tú porque sí, yo, confianza contra, no, no, bueno. este me dijiste que tu familia no eran independentistas no. me imagino que eran populares eran populares. Eran populares. Y mi, tengo mi... tengo tíos PNP, tengo tíos también independentistas, pero en mi unidad familiar, papi y mami, papi en paz descanse, eh, eran populares. Cuando dices PNP, estadista. 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 Sí, 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 no hay nadie PNP. Ya no hay nadie PNP. Exacto. De estamos, estamos, estamos perfectos, estamos bien. Este. Entonces, mi, mi abuela era súper popular desde a, con Aponte ahí en Carolina. ¡Fuego popular! Pero bueno, ya esos años eso fue hace años. Ahora ¿Tú sabes eso necesita. que existe. papi era primo de Dali Dalmau, la esposa de Aponte. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero pues, sí. eso. Pues, mi abuela es que tenía era. Una vena, a mano, popular, que sí, yo tuve sí, que sí, vencer sí. eso a, no, fue... a fuego y corazón. Pues, pues entrando, no otra cosa. entrando en eso, ¿cómo, cómo surge en ti ese. ese... Ese sentimiento de libertad o de independentismo o de. Justicia. O de, o de, uh, ¿ajá? Yo no te puedo decir que hay tal cosa como que. El 27 de mayo del 1998. No, vi, no, 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 no es así que fuera. No no eh, yo sí, como te había dicho hace un rato, eh, en mi casa me habían enseñado unas cosas y unos valores muy particulares. Eh, pero yo tengo que admitirte. Yo, yo no era muy interesado en los temas sociales ni políticos, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba en escuela superior. No era buen estudiante, no era mal estudiante, pero no era buen estudiante. Cuando yo paso mi primer semestre de primer año de universidad, es una historia que yo he hecho en otras ocasiones. Yo llamo a mi mejor amigo que estudiaba en el recinto universitario de Mayagüez uh -huh. y le digo: eh, Nos vamos a ver en el fin de semana para celebrar, porque habíamos terminado el primer semestre de universidad y habíamos, vamos, pasado. Eh, y esa fue la última conversación, esa noche se mató en un accidente de carro, eh, saliendo de una fiesta de hormiguero. Entonces, de repente, todo te cambia. Eh, y la idea de que tú eres a los 17 años inmortal, que te uh -huh. la sabes toda, de que te vas a comer el mundo por delante, uh -huh. eh, eso se trastoca. Y entonces yo comencé a interesarme más por los temas primero universitarios, luego sociales, luego me integro a organizaciones estudiantiles como la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, etc. Eh, porque, bueno, pues tú quieres dejar una huella, ¿verdad? Eh, en lo que tú puedas aportar al país. Así que yo, yo identifico ese momento como un momento de transformación para mí. Eh, hay otras vivencias que uno tiene, ¿verdad? Eh, como te dije, los valores en la casa lo que tiene que ver con experiencias de haber trabajado con rubén berrío eh, con fernando martín con manuel rodríguez Orellana, líderes del partido independentista y, y uno hice desarrollando pero yo te yo te puedo decir que un momento de fractura en mi vida en como yo me veía antes o después fue bueno, en ese sí. momento producto de una tragedia que no está en tus manos uh -huh. eh, verdad de repente tu mejor amigo de toda la vida desde primer grado uh -huh. eh, pues ya no está y, y eso te transforma y, y te hace crecer y te hace, de repente, pues, ver las cosas de una forma distinta. Lo puedo ver ahora en retrospectiva, de una forma mucho más reflexiva. En aquel uh -huh. momento yo no lo entendía. Simplemente me, me inserté en los procesos y me, inserté, me puse a estudiar. Yo no era muy buen estudiante y me puse a estudiar y, y de repente, pues, padre, ¿tú, tú puedes tener toda esa transformación y ser estadista. ¿Por qué independentismo? ¿Por qué? Porque cuando a mí me enseñan en mi casa que tú te respetas a ti mismo, que tú mereces eh, tener la misma dignidad que otros seres humanos, que no debes ser tratado como menos, de repente tú vas identificando eso con la idea de la libertad. No es para ser enemigos de los Estados Unidos, no es que van a enrollar las carreteras, no es que va a llegar Fidel Castro por Aguadilla, no es que va a llegar Hugo Chávez por Luquillo, no es que va a llegar Putin por eh, Ponce, no es nada de eso, es la misma dignidad que tienen todos los pueblos del mundo, como todos los seres humanos, cuando tú me decías al principio que tú crees en la libertad espiritual, personal, individual, pues así mismo los pueblos tienen derecho a su libertad eh, y esa es la aspiración máxima. Democrática, democracia viene del griego, democracia, que es la autoridad del pueblo para dirigir sus propios destinos. Y en Puerto Rico nosotros no dirigimos nuestros destinos, somos tratados como si fuéramos unos menores de edad. Aquí manda una junta de control fiscal, aquí manda el Congreso de los Estados Unidos, aquí manda el presidente de los Estados Unidos, nosotros no los elegimos. Y por lo tanto yo creo que la aspiración democrática real, como, como nosotros, como nación y pueblo, debe ser dirigir nuestros destinos, mandarnos en nuestra casa. En amistad y cooperación con los Estados Unidos y con el resto de los países del mundo. Todo eso, vamos a entrarme ya mismo en abundancia. Okay. Este, Cuando públicamente le dijiste a alguien, Yo soy independentista. O sea, cuando con tus amigos, <laughs> o sea, con tus amigos, con tu <risa> familia. <risa> <risa> era un tabú, era un tabú. <risa> bueno, <risa> para eso estoy llegando. Porque... Esto es un cuento bueno. Okay. Esto es un cuento bueno. Cuando yo estoy en tercer año de high school, que todavía no soy buen estudiante, no estoy muy interesado en los estudios ni nada de eso, eh, la maestra de historia hizo un debate y entonces había un muchacho que representó la estadidad, había un, un, un muchacho que representó el estado libre asociado en aquel momento y había una muchacha que representaba la independencia, una muchacha de San Lorenzo eh, y yo que no vengo de familia independentista cuando termina el debate, yo escucho a mis compañeros. Dirigirse hacia la muchacha que defendió la independencia, diciendo: Es que los puertorriqueños somos vagos, es que los puertorriqueños somos brutos, es que los puertorriqueños somos pequeños, es que nosotros no podemos, es que sin los americanos nos comemos por los rabos. Y de repente, de una forma instintiva, porque yo no vengo, ¿verdad?, como te dije, de familia independentista, yo terminé defendiendo la posición de, de la muchacha que representaba la independencia que tengo que admitirte que también yo tenía un interés muy particular en la muchacha, pero, sí. pero bueno, <laughs> eso no terminó bien. Pero, pero, eh, pero había algo instintivo en que yo no podía aceptar que a mí me habían enseñado otras cosas en mi casa, uh -huh. que mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, que nos habían enseñado respeto propio, y cómo es posible que mis compañeros, mis amigos, mis amigas, se sintieran tan, ¿verdad?, menoscabados en su orgullo personal y en su dignidad personal pensando que, que nosotros tenemos como un defecto en el DNA que no merecemos ser como el resto de los 193 países libres del mundo. Sí, el síndrome de colonial. Claro. El síndrome claro. colonial, este, todos sufrimos de eso eh, hasta cierto punto. Eh, Franz Fanon. Franz Fanon. Eh, no eh, tienen que creerlo. Tan, pr tan, tan pronto... Tan pronto vean las primeras dos páginas, van a decir, ya. bueno, este tipo está hablando de mí. Así mismo, es. Eh, Así mismo es. Y bueno, es duro. Pues, sí. Entonces, eh, te pregunto esa pregunta, ¿verdad? Eh, o te pregunto eso, uh -huh. porque yo vengo de una familia que creen en la libertad. Eh, no, no puedo decir que son eh, pipioles, pipiolos, pero son independentistas, creen en la libertad. Y para mí siempre fue una batalla constante decirlo públicamente, o sea, eh, a mis amigos, a, o sea, yo pequeño, diciendo yo, yo creo en la libertad. Uh -huh. Estás loco, o sea, tú estás loco, este, tú no sabes lo que, lo que estás diciendo. Y fue, fue como un, una prueba eh, de, a largo plazo de un entrenamiento y para yo poder defender uh -huh. lo que me habían enseñado y lo que yo sentía. Pero, Porque siempre tengo que estar en la batalla de defender mi ideología de... Pero, De ser libre. Pero piensa, eh, Ernesto, ahora haciendo una reflexión histórica. A nosotros se nos enseñó a tener terror a la libertad. Y por lo tanto, la gente que incluso cree en la libertad lo esconde. ¿Verdad? No, lo, no se atreve a decirlo porque me van a perseguir, me van a marginar, me van a decir que estoy loco, me van a decir tú lo que quieres es el comunismo internacional y todo ese tipo de tonterías, uh -huh. eh, que son cosas infantiles, pero, pero eso es lo que es la narrativa, uh -huh. en donde se construyó una historia oficialista. Cuando yo le hablo a jóvenes en las escuelas eh, y pienso en esto, eh, Puerto Rico es un país en donde... La bandera de Puerto Rico, por los primeros 50 años de invasión estadounidense, no teníamos bandera. De hecho, nos llamaban internacionalmente los sin bandera. Teníamos que participar en eventos internacionales con un palo sin bandera. En el 52 se oficializó una bandera, pero le cambiaron el color del triángulo y del azul celeste se lo cambiaron al azul oscuro para que se pareciera al cuadrado de la bandera americana. Nos tienen un himno que es una apología. De lo que es el colonialismo español en Puerto Rico. Colón, Colón, llegó y exclamó lleno de aspiración. Uh -huh. Y entonces, de repente, tú te das cuenta que toda la construcción de la narrativa histórica ha sido que nosotros no tengamos raíces propias de lo que es nuestra historia. El verdadero himno de Puerto Rico es el poema de Lola Rodríguez de Tío, despierta borinqueño que han dado la señal. Uh -huh. eh, y por lo tanto, cuando te construyen esa narrativa, el milagro es que haya gente como tú gente como yo, que en estos tiempos tengamos esperanza en que podemos ser un país libre, democrático, en amistad y cooperación con el resto del mundo, porque el diseño ha sido que eso no ocurra. Eh, nos persiguieron, nos marginaron. Tú tienes ahora mismo una camisa de don Pedro Albizucampo, que fue un mártir en la lucha por la identidad nacional puertorriqueña, en donde don Pedro decía que un puertorriqueño vale más que un millón de estadounidenses. Y no lo decía porque pensaba menos de los estadounidenses, es que estaba consciente que muchos puertorriqueños pensaban que valían un millón de veces menos uh -huh. que un estadounidense. Uh -huh. Y era una manera de balancear el orgullo propio. Uh -huh. Y cuando eso ocurre, es un país en donde el milagro es que existamos personas que todavía creemos en la plena democracia, en la libertad y, y bueno, eh, en las últimas eh, encuestas que se han hecho. Eh, ese ha sido un sentimiento creciente Y eso nos tiene que llenar de esperanza Bueno, la última encuesta eh, recién de hoy de hoy, eh, viernes, de hoy, Viernes, primero de marzo Que además de eso, un día importantísimo En la historia, Ramón, ¿por qué el Primero de marzo de 2024 Un día importante aquí? Bueno, hoy se celebra el 70 aniversario De aquel, de aquel gesto mm -hmm. Que hicieron Rafael Cáncer Miranda Y Andrés Figuera Cordero Y Lolita Lebrón, que fueron a que a ofrendar su vida por la soberanía y por la libertad en el, en el Congreso de Estados Unidos. Uh -huh. Y hoy se cumple precisamente el primero de marzo, 70 años de ese gesto que realmente ellos tenían un pasaje de ida. No tenían un pasaje de vuelta. Porque ellos iban a morir. A morir por la patria. Así que hoy es un día simbólico, ¿verdad?, eh, con respecto a eso. Y... Y nada, eso es lo que se celebra hoy. Sí. Básicamente. Mira, tú sabes que yo, déjame compartir esto contigo, eh, yo en una de mis visitas a la casa de doña Lolita Lebrón, como tú señalas, ellos tenían un, un pasaje de ida, no tenían de vuelta. Eh, y doña Lolita Lebrón siempre me dijo que, que ella fue allí a sacrificarse, a morir, uh -huh. pero poniéndolo en un contexto histórico, cuando, cuando se da el evento del 1954, primero de marzo. Eso ocurre después de que las Naciones Unidas decidió, por presión de los Estados Unidos, sacar a Puerto Rico de los territorios por los cuales se tenía que informar por ser una colonia. Y era una manera de elevar el tema de Puerto Rico a uh -huh. nivel internacional. Uh -huh. Y cuando uno lo calibra en términos de lo que es la historia política de Puerto Rico, eh, eso logró crear una conciencia cuando en aquel momento nadie se atrevía a decir que Puerto Rico era una colonia, hoy estadistas o los que han votado por el Partido Popular, naturalmente los independentistas, denunciamos el régimen colonial. Y eso es una ganancia de lo que fue ese sacrificio por 25 años torturados en cárceles estadounidenses. Y bueno, eh, yo tuve el privilegio de conocer a don Rafael Cancel Miranda, a doña Lolita Lebrón. Eh, y eran, y son, ¿verdad? desde la memoria unos seres humanos espectaculares. Eh, ahora que lo planteas, ¿verdad? Este, y hablas de Rafael Cáncer Miranda, Rafael Cáncer Miranda para nuestro hogar es como si fuera familia, eh, un abuelo, uh -huh. este, y cuando, cuando él fallece, o uh -huh. cuando, o cuando trasciende, cuando sí. trasciende, ¿verdad? Más allá de las puertas um, del misterio. Más allá, uh -huh. exactamente. Cuando trasciende, este, estuvimos presentes, ¿verdad? En ese, en ese. en ese sepelio. Uh -huh. y, y. el compañero Rubén Berrío uh -huh. fue el que dio el, el, uh -huh. el, la despedida de duelo. Despedida del yo duelo, estaba con él. Y, y fue muy emotivo. Este, yo no sé, yo entiendo que tú estabas allí sí, también. Sí, estaba con él. Sí, sí. Pero cuando, cuando Rubén despida a don Rafael, eh, uno de los de los eventos que yo he tenido la oportunidad verdad de por muchos años estar tan cerca de Rubén eh, Rubén colocó en su contexto histórico lo que fue algo que a veces nosotros en Puerto Rico verdad no justipreciamos esa generación del nacionalismo puertorriqueño y de los que eran los fundadores del Partido Independentista Puertorriqueño en los tiempos de la persecución más cruda. Uh -huh. Era la ley 53, la ley de la mordaza. Uh -huh. Era un delito hablar de la libertad. Uh -huh. eh, fue una generación que renunció. Renunció a sus beneficios personales uh -huh. para dejarle a futuras generaciones un futuro uh -huh. de una nacionalidad próspera y, y digna. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos una deuda enorme uh -huh. con esa generación. Eh, bueno, hablamos de, de cómo empezó ese sentimiento de independentismo, ¿verdad? O de libertad. Pero entonces, ¿qué fue lo que te llevó a la política per se? ¿Por qué te metiste en esa jungla, brother? Mano, bueno, pues yo, como me integré en los procesos, ¿verdad? Estudiantiles, una cosa fue llevando a la otra. Pero yo tuve la oportunidad de cuando yo estaba en segundo año de universidad. Eh, de hacer un internado universitario en la oficina de Rubén Berríos cuando era senador. Y entonces, eh, bueno, pues eso me influye enormemente porque eh, era una clase de historia y de política todos los días, la oportunidad de estar cerca de él, eh, yo le guiaba el carro, yo estaba con él visitando pueblos en la isla y, y de repente, pues, pues tú vas creciendo y te vas desarrollando. Eh, pero si tú me preguntas, yo no calculé nunca, oye, cuando yo tenga tal edad, yo voy a ser candidato a la gobernación o yo voy a ser político, o yo voy a ser senador. Eso no fue algo planificado. Yo de hecho era miembro de la juventud del partido, fui funcionario de colegio. Poco a poco me fui desarrollando y recibiendo la confianza, ¿verdad?, de quienes son los líderes del partido a nivel de todos los pueblos en Puerto Rico. Pero, pero esa influencia, tengo que admitirlo, de Rubén, eh, principalmente de Fernando Martín, de Manuel Rodríguez Orellana, eh, me ayudó a irme desarrollando y, y, y encontrando una enorme pasión con respecto a la política, porque me enseñaron que la política es el arte de hacer feliz al prójimo, como decía José Martí. Eso no es la politiquería. La politiquería es cuando personas tienen apetitos personales y utilizan la política para satisfacer lo que ellos quieren para su lucro personal y su beneficio personal, pero la política en su mejor ejercicio es el arte de hacer feliz al prójimo y pues de repente pues tú encuentras eh, un significado distinto. Ok, sí. Dijimos, mencionamos el día, ¿verdad? Que era hoy primero de marzo, pero no dijimos, eh, porque estábamos entrando ahí, que acaba de salir una encuesta, Exacto. que el, el señor aquí, el próximo gobernador de Puerto Rico acaba de... Dicen segundo, están en segundo lugar. Pero nosotros sabemos, nosotros Desde Cero sabemos la verdad, Corillo. Cuando ponen segundo es que está primero y por mucho. Eh, en una encuesta que hicieron de la gobernación, sale el Bobolón, luego Juan Dalmao y luego uno que yo ni sé quiénes son. Que me imagino que está el popular, el dignidad, yo no sé qué. Eso es que está ganando el caballero aquí. Mira, brother. Por favor, Dios. Te lo pido con todo mi corazón, Dios mío, al Señor. Por favor, esta vez, por favor, por favor, esta vez. Mira, brother. Esos son resultados. Inéditos en la historia política de Puerto Rico. No solamente lo que fue resultado electoral en las pasadas elecciones. Yo obtuve un 14%, eh, la licenciada Alexandra Lugar, un 14% de los votos, entre ambos una fuerza electoral de 28%, el gobernador electo, 32%. Así que la posibilidad de un triunfo al alcance de la mano está ahí para un cambio urgente y necesario. Pero que de repente salga una encuesta que no es del periódico Claridad. Que no es, de, no es de de un periódico del independentismo, que es un medio de comunicación en donde está diciendo que yo estoy dentro del margen de error para ganar las elecciones, es algo que no ha pasado nunca, nunca. en la historia política de Puerto Rico. Nunca. Y es algo esperanzador y es algo que yo asumo con mucha responsabilidad y seriedad. Pero la verdad es que tengo mucha esperanza ah, en que vamos a lograr eso que tú estás rezando. Qué, qué rico sería, qué rico sería. Por favor, por... vamos a entrar en, este... en esto, vamos a entrar ahora, pero... Ah, sería como un suspiro de. Ah, mano, sería alegría, alegría. Me deja no, limpiar no, la casa, no, claro. No, no, no se te hace a ti mismo como que, mano, qué bueno. Pues. Así Al es. Fin. Así es. La idea de esa realidad de que podemos transformar el país. Y para mí, lo más importante que nos ha tocado a nosotros como generación, ¿verdad? Adultos mayores, hasta los más jóvenes. Escribir una nueva página en la historia de Puerto Rico y dejar nuestra huella profunda con respecto a esa página gloriosa que podemos reescribir, yo creo que es una cosa extraordinaria, superando el bipartidismo rojo y azul. Y lo asumo, como te dije, con mucha responsabilidad, con mucha humildad eh, y con mucha seriedad, porque sé que hay muchas esperanzas con respecto a lo que podemos lograr como país. Hay que limpiar la casa. Hay que sacar a los mercaderes del templo, los que nos llevaron a la quiebra, a la pobreza, a la marginación. Llegó el momento que es nuestro momento para transformar el país. Oye, Ernesto, ahora yo puedo, yo establezco una analogía aquí interesante y me voy a ir un poco a un poco atrás uh -huh. en la historia. Eh, esto se me parece como esa lucha grandiosa que llevaron los pescadores y la población civil de Vieques contra uh -huh. la Marina de Guerra de Estados Unidos. Yo me identifico mucho con esa lucha yo estuve en esa lucha, eh, fui preso como desobediente civil, yo sé que tú también estuviste uh -huh. ahí, uh -huh. y yo creo que hay una analogía de lo que estabas, de lo que estabas diciendo, o sea, eh, tanto tiempo para, para ver un cambio, en este, en este caso sería un cambio social, político, electoral, y en aquel momento era ver un cambio de, de que aquellas... Eh, viequenses que sufrieron por 60 años aquel bombardeo indiscriminado pensaban igual ¿cuándo será el, ¿cuándo será el día glorioso que la Marina se falla de Vieques? Claro. ¿Qué nos puedes hablar de esa lucha? Mira primero poniéndolo en el contexto de la pregunta de las elecciones generales, a veces en la historia de los pueblos el tiempo toma más tiempo y es porque es un proceso de transformación, cuando tú mencionas el ejemplo de Vieques por 60 años la Marina de Guerra de los Estados Unidos estuvo bombardeando Culebra primero y Vieques después. Y hubo personas en el anonimato eh, que sufrieron cárcel, fueron asesinados. Así mismo es. Eh, que fuimos a la cárcel como los que participamos en esta última etapa de desobediencia civil. Yo estuve en la cárcel federal por 33 días. Eh, y eso es una transformación que se da paulatina, pero una vez el pueblo despierta, no hay vuelta de hoja. Y aunque yo he escuchado a, ¿verdad? A mí no me gusta usar la palabra analistas, porque realmente son analistas, tienen una agenda muy uh -huh. definida y muy bien remunerada uh -huh. en programas de televisión y de radio. Pero cuando dicen, no, mira, tanto que se luchó por Vieques y ahora Vieques está abandonado, está abandonado por los gobiernos populares y PNP, uh -huh. los que sacamos las caras por los viequenses y los propios viequenses. Eso les dimos calidad de vida para que no estuvieran bombardeando, para que los niveles de cáncer no fueran tan altos en los jóvenes y niños eh, en la isla municipio. Y por lo tanto, nosotros pusimos nuestro grano de arena y pusimos también el sacrificio enorme de pagar el precio de nuestra libertad y que la irresponsabilidad de quienes han gobernado, que ni siquiera pueden garantizar un transporte marítimo. Confiable, accesible para los viequenses y para los, cubre, los culebrenses. Es una cosa que no tiene perdón de Dios, pero eso es un problema de quienes han administrado el país, los populares y los PNP, que no le echen la culpa a los que sacamos la cara junto a los viequenses para sacar la Marina de Guerra de los Estados Unidos de, de allí. ¿Tú has visto las lanchas esas? Que, que... ¿Tú las has visto, brother? <laughs> es que da vergüenza y da coraje y da. No, no. Sí. Yo la he visto. Me fui hace dos semanas y vi una, dos abandonadas allí. Pero tienes un desastre, eh, Juan, tienes un desastre. desastre. Tienes un desastre. Yo no sé si, vamos a, habl vamos a hablar ya mismo sobre qué cosas hay que cambiar, cómo tú harías esos cambios. Pero antes de eso, el verano del 19, uh -huh. si Puerto Rico elige bien, se supone que vayan y voten por candidatura y voten a las uh -huh. personas que son, uh -huh. obvio. Yo veo la culminación de lo que debía haber sido esa, eso que pasó en ese verano con esta elección. Pero tú lo has dicho varias veces. ¿Qué tú, qué tú te imaginabas que iba a ocurrir? Yo pensé que iban pensabas? a hacer una, una asamblea constituyente, yo pensé que iban a, a, a hacer, o sea, una asamblea constituyente. Y, y que iban a, a elegir o a, a hacer unas nuevas elecciones. No había nadie. ¿Y qué pasó? Bueno, hicieron un golpe de Estado. Para mí, yo eso, para mí fue un golpe de Estado. Uh -huh. Eh, primero, por el bobolón que está ahora mismo allí, que se autoproclamó gobernador. Pero, Ernesto, antes de que te. Yo pierdo de, la, agina, yo pierdo la paciencia rápido. Y sí, sí, lo lo yo eh, hago mi arrebato y siento la impotencia de pero, que la gente. Pero piensa lo siguiente, y esto es algo que yo comparto con los jóvenes cuando hablo en escuelas superiores y universidad. Eh. Las transformaciones en pueblos como el nuestro, que, como señalaste ahorita, los condenados de la tierra, Franz Fanon o Albert Memmi, eh, ¿verdad? Retrato del colonizado. Transformarse de un momento a otro, de un instante, como una vara mágica, no ocurre. Y yo creo que sí, lo que comenzó en el verano del 19 fue una transición. Transformadora que estamos viviendo en estos momentos y no ocurrió con la urgencia que tú quisieras o yo quisiera, uh -huh. pero está ocurriendo. Está ocurriendo y lo está. que está pasando, como tú señalaste, en la encuesta que sale publicada, en donde yo salgo eh, con el triunfo al alcance Primero. de la mano. Por eso, eh, en donde en las pasadas elecciones, la candidata de Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgara, saca 14, yo salgo 14, el gobernador 32, y de repente es 28 contra 32. ¿Sí? De repente. Eso fue la construcción de lo que se fue logrando. Yo no te diría solamente con el verano del 19. Esto se viene construyendo, sí. como señaló eh, el, el compañero, con el tema de vieques, sí. con ese sentido de autoestima de pueblo, con lo que ocurrió con candidaturas independientes en un momento dado, lo que ocurrió en otros momentos con candidaturas del Partido Independentista, lo que ocurrió con Irma María uh -huh. Temblores pandemia, verano del 19, y de repente pues tú ves cuando uno da un paso atrás que es que se está construyendo para llegar a donde tú quieres llegar, tal vez no con la urgencia tiene, que tiene, quisiéramos, Tienes razón, tienes razón. Pero razón. vamos a llegar o a sea, estamos. No tengo estamos duda. en camino, tienes razón. Eh, lo que pasa es que la vida se va volando. Claro, claro. Entonces yo tengo 42 años y es 42 años de, de, de tratar de ver esa esperanza y nunca. Claro. Y entonces eh, toma tiempo, ¿verdad? Eh, todos esos cambios. Bueno, cuando tú saltaste, yo te dije, en un momento te dije, mira, la independencia va a llegar. Eh, no va a ser por una elección, no va a ser por una. Va a llegar porque así es, 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 esa, esa ruta se va es caminando. Innegable, es innegable. Y, y, y va a llegar, va a llegar. Pero. Hace falta personas como tú, hace falta personas que pongan, que, que, que ¿verdad?, que trabajen hacia ella. Pero, pero es inevitable que llegue, porque el mismo pueblo, así como están cambiando de la manera de pensar y de cómo votar y de cómo elegir a nuevas opciones, así mismo ellos van a entender eventualmente que es que tenemos que ser libres. Claro, eso, pero, porque mira, tenemos las manos amarradas. En esto, mira. Una de las cosas es, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de ya de un de la libertad, la independencia. Bueno, no quiero decir. Pero en Puerto ¿sabes? Rico lo que hace falta es una dirección y gobernanza. Exacto. Porque claro. aquí lo que tienen es un claro. despilfarro. Tienen, sí. Yo no quiero decir la palabra, pero lo que tienen es un despelote en, en, en este país. Sí, y yo quiero aclarar que. Mmm, Estoy hablando de la independencia y todo eso porque, porque estoy hablando con alguien que cree en la independencia, pero mm -hmm. lo que quiero aclarar es que si gana Juan, no va más de independiente. <laughs> <No>. O sea, <laughs> no. el que piense eso, pues está bien eh, atrás. Más está no bien atrás. Quedó, quedó bien. <laughs> o sea, es, eso es importante aclararlo, Ernesto, porque a, m, lo que yo quiero decirle a quienes nos están viendo es que en los últimos 55 años, 31 años, ha gobernado el PNP y dónde está la estadida. Y 24 años el Partido Popular y dónde está el Lela en sus diversas manifestaciones. En las elecciones generales, este próximo noviembre, usted elige quién va a limpiar la casa, quién va a poner un sistema de gobernanza de unidad puertorriqueña, poner por encima los intereses del país en vez de los ánimos de lucro personales o de los amigos de la casa. Y obviamente impulsar un proceso de descolonización, en donde yo defenderé en ese otro proceso la independencia, la libertad, otra gente defender otras opciones, pero democráticamente que el país decida, no con plebiscitos de estos de, de, de llevar seis personas al Congreso allí con cartulinas dibujadas con crayola. Un proceso serio, para que el Congreso tenga que hablar sobre viabilidad, responsabilidades, transición, obligaciones de cada una de las opciones. Y entonces decidimos con conocimiento de causa. Pero en las elecciones generales, como como ustedes acaban de plantear, lo que está en juego es, queremos tener este país que es la casa que nos ha tocado convivir a todos nosotros, lo queremos de una forma provechosa, de buena gobernanza, sí o no, y los que crean que en los últimos 55 años las cosas han estado bien, bueno, pues si quieren más, ahí tienen el Partido Popular y el PNP, si quieren dar un giro al timón, de donde debemos dirigirnos como pueblo, entonces están las opciones de la alianza y mi candidatura a la gobernación. Yo creo que el, pues, la mayoría del pueblo está claro, lo vimos con esta, con esta encuestita, y, y es, es, es inevitable. O sea, yo realmente pienso que en noviembre vas a salir electo como gobernador, yo espero, y confío en mi gente, y confío en Puerto Rico, porque necesitamos, como tú bien dicho, limpiar la casa. Ahora, ¿qué... Es Puerto Rico, eh, ¿cómo se mejora este Revolú? ¿Qué tú harías? ¿Cuál es, el, 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 los primeros tres meses, cuatro meses, primer, los primeros seis meses, ¿qué sería tu prioridad? Yo, yo tengo como prioridad primero el sistema de educación. Yo creo que en Puerto Rico hay que actualizar el currículo escolar para tener las herramientas de que nuestros jóvenes no se tengan que ir de Puerto Rico y puedan producir con su empresarismo a nivel local y tener sus propios negocios y tener prosperidad económica, que encuentren un espacio en Puerto Rico para inyectar a nuestra economía y al mismo tiempo tener calidad de vida. Una de mis prioridades también es revisar lo que son... Los 21 mil millones de dólares que deja de ganar el pueblo de Puerto Rico por exenciones contributivas y créditos contributivos, porque no se mide por el Departamento de Hacienda si esas empresas o esos individuos que reciben esas exenciones están creando los empleos y la inyección económica necesaria. Aquellos que lo estén creando, fantástico, pero quien no los esté creando, yo prefiero redirigir esas exenciones y créditos contributivos para otras empresas que puedan generar esos empleos. Lo que tiene que ver con la salud, yo creo en un sistema de salud universal donde se cree una corporación que no sea político partidista, que no responda al Departamento de Salud ni al Gobierno, que esté manejando los fondos federales, estatales y los, ¿verdad? las aportaciones patronales para que puedan darle servicios de salud a la ciudadanía, en donde quienes dirijan esos fondos y esa política pública de salud sean personas que son los actores del proceso de la salud en Puerto Rico, es decir, los proveedores de servicios de laboratorios, farmacias, este, eh, médicos, pacientes, pacientes de impericia médica, los que son académicos de, de salud pública en Puerto Rico, y que esos manejen como un pagador directo a los proveedores de servicios, sacar del medio a las aseguradoras privadas, que en los últimos... 15 años han llevado más de 14 mil millones de dólares en ganancia y que aquí hay 250 mil puertorriqueños y puertorriqueñas que no aplican para el plan de salud del gobierno y no pueden pagar uno privado, por lo tanto no tienen servicios de salud necesarios. Lo que tiene que ver con la protección de los recursos naturales y ambientales, que es un tema que hemos hablado, ¿verdad? Con el tema de, del surfing y, y las experiencias que hemos tenido. Eh, yo creo en crear... Por orden ejecutiva, siete reservas naturales, dos reservas agrícolas, eh, para tener las garantías de una protección ambiental, porque en Puerto Rico debemos ya paralizar el desparramamiento urbano y comenzar a revitalizar cascos urbanos que ya están impactados por la construcción, en vez de seguir tirando cemento a lugares que debemos proteger, porque somos un archipiélago definido territorialmente. Así que esas son algunas de las propuestas que yo tengo ahora. A mí me hicieron esta pregunta ayer. ¿Qué sería lo primero que tú harías? Y hay algo que yo puedo hacer por orden ejecutiva el primer día que yo pise la fortaleza. Y va a ser una orden al Departamento de Educación y al Departamento de Justicia para que dejen de litigar contra los padres de los niños y niñas de educación especial en los tribunales y en el sistema administrativo. Porque esos niños y niñas merecen dignidad en su educación. Y lo que están pidiendo esos padres es que se cumpla con la ley y con lo que dispuso los pleitos judiciales que fallaron a favor de ellos. Y todavía el Departamento de Justicia los combate a nivel administrativo. Y padres y madres, jefas de familia, pobres, no tienen el dinero para tener representación legal. Pero el Departamento de Educación gasta millones de dólares, el Departamento de Justicia, para pelear con los padres y no cumplirle a esos niños de educación especial. Si nosotros no tenemos la capacidad de tener la empatía, de tener la solidaridad, de tener el corazón, de darle a esos estudiantes una dignidad educativa, entonces no podemos elevarnos como sociedad. Y eso es algo que yo puedo hacer el primer día, aparte de lo otro que te dije. Eh. Mencionaste un, un, una cosa de cada área importante: salud, economía, eh, educación. Las ayudas federales en Puerto Rico. ¿Hay ayuda federal en Puerto Rico? ¿Por qué? te pregunto. Uh -huh. eh, hace, no sé, hace una semana eh, eh, leí o escuché, no me acuerdo, que hay un chorro de mil millones, yo no sé de cuánto, de la, de la federal que, de, de, los, de, la, de los fondos federales que no se supieron eh, manejar. manejar. Uh -huh. eh, eso, eso es cierto. Eso es cierto, pero déjame ponerlo en perspectiva. El año pasado, en Puerto Rico se recibió en asistencia social cerca de 5 mil millones de dólares. Eso es Becapel, PAN, WIC etcétera. Okay. Eh, eso es asistencia social. Uh -huh. Eso no tiene que ver con lo que es, por ejemplo, seguro social, veterano uh -huh. o FEMA, que esos son aportaciones que se hacen, ya sea porque si eres de veterano, firmaste un contrato con las Fuerzas Armadas, si es seguro social porque te lo quitaron del cheque, uh -huh. si es FEMA es por unos cientos hipotecarios de verdad de los seguros que tú pagas. Pero eso no son ayudas federales. Eh, eso, eso no son ayudas pagan. federales. Eso es eh, porque uno. tú pagaste Ajá. o porque diste unos servicios. Seguro. Pero 5 mil millones son. Eh, asistencia social, como te dije, pan, pa, uic, Beca, pi, pel, uh -huh. etc etcétera. Lo que a nosotros nunca nos han enseñado en esto es cuánto se llevó el gobierno de los Estados Unidos y la economía norteamericana el año pasado en ganancias de compras de productos y servicios en Puerto Rico. Y se llevaron 67 mil millones de dólares, más de 10 veces lo que envían en supuestas ayudas federales, que además de ser supuestas ayudas federales, es para que compres productos de corporaciones estadounidenses, así que sirve como un subsidio a corporaciones estadounidenses. Y entonces nos han enseñado a nosotros que somos unos mendigos, que somos unos vagos, que no servimos. Nosotros creamos más de 250 mil empleos en los Estados Unidos porque somos un mercado cautivo. De la economía norteamericana. Y yo no estoy diciendo que no tengamos buenas relaciones económicas con los Estados Unidos, pero no voy a aceptar que nos digan que somos unos mantenidos y que nosotros no somos un negocio redondo también para los Estados Unidos. Es que eso no es. Eh, o sea. Eso no es ni un negocio, eso es una clavaca, bro. Mira, es que, es que la gente. <laughs> sí. la, ajá, eso no es amistoso. Eh, no. Mira, la gente a mí me dice. Es que la ayuda federal y la cosa que sé yo qué. Pues no decir si los chavos que se roban. Ajá, pero es que. Estados Unidos y Puerto Rico Puerto Rico es un negocio y Estados Unidos no va a estar manteniendo a gente ahí mandándole 20 mil millones de dólares para mantenerlos no, eso es un modelo económico obviamente ellos están sacando 100 mil millones y nos están dando un poco para nosotros porque no hace sentido que una nación le pague a otra nación el presupuesto solamente porque nos está ayudando, es ridículo es eh, ridículo, no es una ayuda federal. Nosotros, eh, voy a dar un, un resumen, ¿verdad? Por el beneficio del contexto histórico. Eh, yo soy profesor de relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Eh, Puerto Rico fue invadido luego de la guerra hispano-cubano-americana. Invadieron a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Retuvieron a Puerto Rico y a Filipinas, a Cuba que tenía un avance ya en su lucha por la independencia bajo España, a Cuba le dieron una especie de protectorado con la enmienda Platt, en donde si los intereses estadounidenses se veían amenazados, Estados Unidos reservaba el derecho de invadir a Cuba después del 1898. Puerto Rico se retuvo como una colonia clásica y a Filipinas la fueron transicionalmente dándole su, su derecho a la independencia en el 1917 hasta el 1940 y pico. ¿Por qué digo esto? Porque Puerto Rico fue un bastión geopolítico militar para los intereses militares y económicos estadounidenses, acceso al canal de Panamá, protección del canal de Panamá, era una manera de proteger también las, eh, ¿verdad? lo que ellos consideraban eh, su lago americano, que es el Mar Caribe. Y yo sé que hay personas que nos pueden estar viendo y piensan, no, porque es que somos una democracia y los Estados Unidos son tan buenos con nosotros. La realidad es que nosotros no hemos sido territorio de los Estados Unidos por 125 años porque somos lindos y sandungueros. Lo que tú acabas de decir es que hemos sido un negocio redondo en términos económicos, en términos políticos, en términos militares y en términos de ser una plataforma incluso para controlar la América Latina y el Caribe con respecto a los intereses militares de los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora las cosas cambian y cambiaron con la ley promesa porque los Estados Unidos querían asegurarse que se les pagara a los bonistas que invirtieron una peseta por cada dólar que compraron y pretenden que en Puerto Rico se le pague el dólar por la peseta que compraron. Pues no. Y, y por lo tanto, cuando tú vas al casino, tú esto, si tú apuestas y pierdes, perdiste. Dependerte. Esta gente fue a los mercados de los valores de bonos. A nivel internacional, a los mercados de Wall Street apostaron en Puerto Rico y perdieron. Y entonces pretenden que se les pague 80 centavos por cada dólar que pagaron una peseta. Muchos de ellos ya cobraron lo que habían invertido. Y nos quieren obligar desmantelando el país. Lo que ha sido privatización con la Autoridad de Energía Eléctrica Luma, lo que es Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, la privatización de la Autoridad de Puertos, lo que tiene que ver con el desmantelamiento de los servicios esenciales, la amenaza contra la Universidad de Puerto Rico, lo que es el desmantelamiento de las pensiones de la gente, adultos mayores. Y entonces, esa gente que son siete personas en una Junta de Control Fiscal que nadie elige, esos son los que están decidiendo cómo desmantelan el país. Y yo creo que eso hay que combatirlo, y eh, ¿verdad? Y como gobernador, obviamente, mi responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico, no con la Junta de Control Fiscal. ¿Qué, ¿Qué? O sea, ¿qué se puede hacer con eso? En realidad, no, vamos a ver claro. No, no, de verdad, como gobernador, ¿qué, qué? ¿qué se puede hacer con eso? O sea, en realidad, ¿qué se puede hacer con eso? La Junta de Control Fiscal es un ente político. Cuando en el 1983-84 se enmendó la ley federal para evitar que Puerto Rico se fuera a la quiebra, y nadie, nadie sabe cómo ocurrió eso, Puerto Rico antes se pudiera a la quiebra. En 1983-84 hubo una mano oscura en el Congreso, legislaron y aprobaron legislación para que Puerto Rico no pudiera irse a la quiebra. Y lo hicieron para garantizar que aunque fuera desmantelando el país, tuviéramos que pagarle a los bonistas que estaban invirtiendo en Puerto Rico, pero que estaban comprando bonos a precios de pescado abombados. Entonces ya han recuperado su, su inversión. Cuando se aprueba la ley promesa, que es la oportunidad de que Puerto Rico pudiera cogerse una quiebra porque se nos impidió una quiebra criolla. Entonces nos impusieron una junta de control fiscal, pero no hace falta una junta de control fiscal para que Puerto Rico tenga unas protecciones contra ¿verdad? los bonistas o los acreedores. Por lo tanto, eso es un tema político y hay que enfrentarlo políticamente. No es con la juez Burateiro Suein, no es simulando pleitos en el tribunal y yendo al Congreso, parándose en sus propios pies y exigiendo que democráticamente Puerto Rico tiene el derecho de manejar su presupuesto con lo que son sus funcionarios electos y no siete personas que han impuesto los que son funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Pero hace falta tener... Los pantalones y las faldas largas. Y eso no lo ha habido. Desde Alejandro García Padilla, Ricardo Roselló, Juan Vázquez, Pedro Pierluisi, y que hasta fue abogado de la Junta de Control Fiscal. Hombre, esa gente simula pelear con la Junta, pero están partiendo pan en la misma mesa. No, ellos, no, ellos ni simulan, ¿no? No, no, simulan, <laughs> o sea, o sea, no, sabemos la que circo, hay. Eso es un circo, pero entonces, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto les cuesta al pueblo de Puerto Rico mantener a la Junta de Control Fiscal en contrato? En mantener a esa gente. ¿Cuánto le cuesta al pueblo el, de Puerto Rico? El último cálculo que yo, que yo recuerdo, que yo recuerdo eh, del cuatrienio pasado, era más de 60 millones de dólares. Y eso lo pagamos en el pueblo de Puerto Rico. Sale del Fondo General porque la ley promesa nos obligó también a nosotros tener que pagarle a la Junta de Control ¿Pero por Fiscal. Qué? Ahora imagínate esto: tú vas al paredón de fusilamiento, te van a disparar y tú tienes que pagarle los rifles y las sí, balas sí no pero Oye, por pero qué ven acá. Pero pero, ¿cómo es posible? pero por qué porque la ley promesa sí lo dispuso porque el Congreso de los Estados Unidos nos penalizó antidemocráticamente nosotros tenemos que pagarle a los asesores técnicos a los contratistas a los que son miembros de la Junta de Control Fiscal a los almuerzos las cenas que tienen los bonos que reciben todo eso lo pagamos nosotros de nuestras contribuciones papo para que sepan y la gente ¿Y dónde está la gente, bro? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Cómo la gente permite eso? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué? O sea, a mí me han hecho pensar que yo no puedo hacer nada al respecto. O sea, pues, mano, esta gente pidió. Esto, así como yo lo veo. Yo no, yo no, soy, yo no, soy, yo no sé nada. Ay, yo lo veo como bastante, que. A mí me lo vendieron como que esta gente cogieron un montón de. de préstamos y, y no los pueden pagar. Chicos, pues por si aquí no quieren pero, auditar pero, la de, está bien pero, Por eso, pero pero tú yo te voy se... a decir lo siguiente. Y yo dije esto, y algunos de esos analistas que yo te digo, uh -huh. me cayeron encima. Como gobernador, yo voy a crear un ente independiente con facultad de ley para investigar cómo llegamos a esa deuda de más de 75 mil millones de dólares, los que hayan Ahora violado la hablando. ley, que tengan Ahora que responder hablando. a la justicia, okay. que sea una especie de tribunal de verdad y justicia, Exacto. los equipos económicos, las casas acreditadoras, los que vendieron los bonos nuestros, que eran las casas de corretaje, esa gente son responsables de que mi hijo que tiene 20 años va a tener que estar pagando hasta sus 60 años Cojones. lo que es cofina. Exacto. O sea, yo no, yo no voy a estar vivo y mi hijo todavía va a estar pagando la irresponsabilidad de quienes nos llevaron a la deuda. Pues por supuesto que el país tiene derecho a saber cómo es que llegamos ahí. Exacto. Primero para no repetirlo. Y segundo, aquellos que violaron la ley que respondan, que respondan. con o la justicia. O sea, que, o sea que eso es lo que estaría nítido. Hacer una junta eh, por acá Ay, bueno. para que auditen no. la deuda. No. Obviamente, pero no, yo no entiendo ni por qué no se hizo. ¿Por qué no se hizo una auditoría? Se, de se, tra se trató de legislar un equipo y yo participé en una de las reuniones, un equipo para para auditar la deuda. Pero entonces no le dieron el presupuesto. Entonces, eso es como si yo te digo, mira, toma las llaves del carro. Pero no hay gasolina para que corra. Entonces, pues, pues, tremendo. Tengo las llaves, pero no puedo llevarme el carro para ningún lado. Entonces, crearon un comité de auditoría de la deuda, pero no le asignaron los fondos. Así que no ocurrió nada. Obvio. Era evidente que era para disimular ante el país de que iban a auditar la deuda, pero no, lo pero no tenían los recursos. Sí, pues. Yo me acuerdo, seguro, un embuste, otro embuste, embuste más. Seguro más. Por eso es que yo creo en la creación de un tribunal de verdad y justicia okay. o el nombre que se le quiera llamar, pero que se sepa la verdad, que el país tiene derecho a saber cómo llegamos a esa deuda, quiénes son los responsables, cómo no tenemos que repetir eso, cómo tenemos que enmendar la constitución, porque tú sabes que aquí hay algo que es un concepto que se usó desde los tiempos de Rafael Hernández Colón, que es la llamada deuda extraconstitucional, y era una manera de circunvalar la constitución de Puerto Rico para endeudarse todavía más y que después paguen los platos rotos otros. Y sí, eso, eso es como que coger préstamo sí. pagar la deuda. Así mismo es. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, eso hay que enmendar la constitución para dejar claro que eso no se puede hacer. Legislación para evitar que eso vuelva, vuelva a ocurrir. Pero el país tiene derecho a saber la verdad. Esos equipos económicos, esos gobernantes. O sea, ahora mismo, nosotros tenemos exgobernadores que son asesores de bonitas y de casas de corretaje. Y de contratistas de la Junta de Control Fiscal. Uh -huh. Y tenemos un gobernador incumbente que fue abogado de la Junta de Control Fiscal. No, 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 es increíble. Oye, es increíble. Eh, te, te digo. Es increíble. Eh, una cosa. Y. Ahora soy yo el bueno. que me da coraje. No, 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 no. no <laughs> Sacho, yo... eh, los pequeños comerciantes. Es bien importante eso. Eh, ahí, oh, ayer me acabo de enterar y que hay una ley de. Eh, de inventario. ¿Cómo se llama eso? Eso es el impuesto sobre el inventario. ¿Qué es eso? <coughs> Perdón. Eso es lo siguiente. Si tú eres un comerciante y tú tienes inventario ¿Qué? de productos imperecederos, ¿verdad? Lo que pueden ser alimentarios o incluso, ¿verdad? Muebles o lo que uh -huh. fuera. Si tú tienes inventario al final del mes, tú tienes que pagar una contribución especial sobre ese inventario. Eso es particularmente peligroso. Primero. Porque en el caso de los comerciantes los penalizas, ¿verdad? Eres menos competitivo, Exacto. tienes menos inventario. Pero en segundo lugar, el peligro es que nosotros en Puerto Rico, nosotros importamos 85% de lo que consumimos alimentariamente. Sí. Y por lo tanto, cuando ocurrió María, Estamos no había suministros suficientes porque no había inventario suficiente porque los comercios no tenían el inventario para no tener que pagar esa contribución. Obviamente, obviamente. Y entonces cuando en la pasada elección yo propuse la eliminación de ese impuesto al inventario, los alcaldes se opusieron porque los alcaldes cobran a través del CRIM parte de eso, palguicito del municipio, uh -huh. pero eso no es una justificación que penaliza además del pequeño y mediano comerciante, del inventario y la seguridad alimentaria nuestra, que yo creo que tenemos que tener una política pública, ¿verdad? De, de un desarrollo de soberanía alimentaria y mejorar nuestra agricultura para consumo nuestro, pero en lo que transicionamos para fortalecer ese renglón de la economía tenemos que tener un inventario necesario porque si mañana ocurriera un desastre como ocurrió con María, en donde no hay acceso en los puertos marítimos y aéreos, entonces de repente nos podemos en tres semanas quedar sin comida en Puerto sí, Rico. Sí, algo increíble claro. y además que no le quita, ¿verdad? No, 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 no. Básicamente, los comerciantes pequeños no pueden tener, ¿no? No pueden tener inventario o se las la juegan o, 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 o evaden. O, tiene, o, la, ti o tienes que votar empleados o tienes que aumentar ah. los costos operacionales de ¿verdad? lo que tú cobras en el negocio. Eh, realmente no es competitivo. Y por lo tanto, a esos pequeños y medianos comerciantes no les aplican muchas de esas exenciones contributivas y esos créditos contributivos que se les dan a otras empresas. Obvio no. Y por lo tanto, no hay un balance. Eh, por ejemplo, aquí una corporación extranjera paga en promedio, en términos contributivos, un 2%. Y digo en promedio, algunas son absolutamente exentas, es decir, pagan cero con respecto. Ay, eh, con respecto a las contribuciones en Puerto Rico. Algunas pagan el 4% de un árbitro especial que son filiales de corporaciones estadounidenses. Pero pagan. En promedio un 2%. Y yo pago un 30%. La, y tú pagas un 30%, papá. Así mismo es, para que sepas tú. Pues entonces... ¿Y tú crees que eso es libre mercado? ¿Y tú crees que eso es justa competencia? No. No, no, claro no, no, no. no, no, no. Eso es increíble. Otra, otro, otra, otra cosa más. Pero, ¿qué se puede hacer para entonces incentivar a comerciantes jóvenes que se queden aquí, que metan manos aquí, que, que pasen las...? Porque abrir un negocio, ser empresario, eso, eso no es fácil. Eh, pero con un poquito de ayuda, tú puedes pasar esos bastripses, los puedes pasar y pues, y los sobrevives. Aquí no te tienes que ir a Estados Unidos, a bueno. meter mano por allá, pero pues, tienes trabajo. O sea, ¿cómo, ¿qué tú harías para incentivar, para incentivar a esos pequeños comerciantes a.? A que, a que abran empresas puertorriqueñas, a que den empleo ellos mismos, ¿cómo, cómo se puede incentivar bueno, eso? Yo comenzaría desde el periodo educativo. Yo creo que hay que actualizar los currículos escolares para preparar a los jóvenes que quieran ser empresarios en el manejo de finanzas, chequeeras, lo que tiene que ver con, ¿verdad?, establecer sus propios negocios, uh -huh. porque aquí tenemos todavía una educación de siglo pasado. ¿Sí? Y tenemos que, ¿verdad?, actualizarnos a tercera década del siglo XXI. Creo en segundo lugar que aquellos que estudian en la Universidad de, ¿verdad? de Puerto Rico o las universidades privadas tengan unos internados en empresas privadas o en agencias públicas para que vayan cobrando según estudian la experiencia con respecto a cómo se manejan los negocios o cómo se pueden manejar empresas o cómo se manejan agencias. De manera que cuando termines de estudiar tú tienes un resumen ya que te pueden coger en ese mismo lugar donde tú hiciste el internado o puedes solicitar en otro lugar y tienes una experiencia ya validada. En tercer lugar, yo creo en establecer un criterio uniforme con respecto a las contribuciones que tienen que pagar los puertorriqueños en sus corporaciones eh, aquí en Puerto Rico versus los que son... Eh, empresas extranjeras. Yo no creo imponerle un, una contribución penalizante a las e empresas extranjeras, pero tampoco creo que los puertorriqueños que tengan corporaciones aquí, que son pequeños y medianos comerciantes o quieren tener su empresa, tengan que pagar más de 10 veces lo que pagan las empresas extranjeras en Puerto Rico. Y por lo tanto, yo creo que hay que eh, eh, equilibrar esas obligaciones contributivas. Creo en que hay que facilitar el hacer negocios en Puerto Rico la manera en cómo se piden los permisos. Yo conozco y hablo con jóvenes que quieren abrir una barbería, consiguen el local, lo alquilan, tienen que pagar cuatro meses y no pueden abrir el local porque no le han dado los permisos, porque todavía están esperando por la burocracia. Hay que facilitar eso. Eh, y por lo tanto, esas son maneras de ser mucho más competitivos para que se queden aquí en Puerto Rico. Un elemento adicional que tiene mi programa de gobierno y que lo estamos trabajando, pero te lo puedo anticipar. Es que yo quisiera que aquellos jóvenes que se fueron de Puerto Rico y que quieran regresar tengan acceso a vivienda, tengan acceso a educación para sus hijos, tengan acceso a trabajo. Para eso es necesario abrir unas oficinas, particularmente en los lugares donde están mayormente habitados por puertorriqueños, Nueva York, Florida, Chicago, etcétera, en donde se haga una especie de auditoría. De cuál es el perfil del puertorriqueño que se encuentra allá. Pues allá está Ernesto, y Ernesto está con su esposa y está con su hija, y de repente su hija tiene tal edad, pues podemos buscarle un negocio en Puerto Rico porque él se dedica a esto, y entonces aquí te estamos avisando que hay oportunidad de empleo, tienes acceso a vivienda, tienes acceso a desarrollarte económicamente y que tu hija estudie, lo que fuera. Pero hay que facilitar ese puente para que puedan regresar personas que se fueron de Puerto Rico por necesidad económica, no porque se querían ir. A, aquellos que no quieran regresar por otras razones, pues no, no regresan, pero que por lo menos cuando visiten Puerto Rico se sientan orgullosos, ¿verdad? De un país próspero. Bueno, la gran mayoría de mis amigos que, que se han ido, se han ido muchos, uh -huh. se han ido muchos, profesionales, bueno uh -huh. se, se han ido porque se, se han tenido que ir. Y todos quieren, todos sueñan con venir. venir. Todos quieren uh -huh. venir. Lo que pasa es que, y hay, eh, por ejemplo, yo tengo amigos. Que se han ido y han tenido que regresar con rabo entre las también, patas, porque allá también le fue para también, también. Y entonces de repente aquí tampoco le va bien y se vuelven a ir. También, y sí. es, y eso es algo que socialmente no se ha medido en esto, que es la idea de esa fractura familiar. Aquí hay abuelos y padres despidiendo a sus nietos y a sus hijos sí, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, sin saber cuándo los vuelven es a ver. Brutal porque pues, no tienen los chavos para ir a visitarlos, si se van para California, si se van para Texas, si sí, se van para sí. Seattle. Eh, y eso es algo que es una fractura social en Puerto Rico. Y muchos adultos mayores que están abandonados en Puerto Rico, en gran medida es porque se han tenido que ir sus familiares más inmediatos fuera de Puerto Rico y se quedan aquí solos. La educación, o sea, han cerrado 700 escuelas, yo no sé cuánto exactamente, pero uh -huh. es un número uh -huh. significante. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para... Para aumentar la, 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 la educación aquí, brother. De verdad. Y me, me da, me, 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 Estoy preocupado. Realmente estoy preocupado por, por mi hija. Estoy preocupado. O sea, mira, yo, yo creo en la, en la educación que sea gratis. Yo creo que en la, en la salud que debería ser gratis. Yo creo. Yo soy socialista en ese sentido. Eh, y me preocupa el estado de las escuelas, me preocupa las la maestras, me preocupan lo que están enseñando. Estoy realmente preocupado. ¿Tú quieres, eh, Tú quieres que te dé coraje de verdad. Sí, sí quiero que me digas cuánto se ha gastado. Así es. Sí, sí, quiero, dígame. Sí. Ok, el presupuesto consolidado del Departamento de Educación son 5 mil millones de dólares. Es la agencia de gobierno con más presupuesto, con menos estudiantes en jamás en su historia, menos planteles escolares, menos escuelas y menos maestros. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Es y ese quiero. dinero está entre la contratología los amigos del alma, no puede la corrupción, ser. No puede ser. dos jefes de agencia del Departamento de Educación han sido convictos por corrupción, lo que tiene que ver con los señalamientos de corrupción que han ocurrido en niveles de supervisión más bajos. Esta semana pasada se anuncia que se gastaron 27 millones de dólares en una escuela en Guainabo que nunca abrió. Entonces, eso no está llegando al salón de clase, aparte del tema del currículo escolar y actualizarlo como hablamos hace un rato. Pero ¿cómo es posible que hay maestros que tienen que pagar sus marcadores en las pizarras, que Chico, tienen que hacer un cerrucho con los estudiantes para comprar borradores, porque tienen que sacar las copias en la farmacia porque en la escuela no tiene una fotocopiadora? Y el Departamento de Educación tiene 5 mil millones de dólares en un presupuesto consolidado. ¿Y dónde está? Está en la, no en, puede la, ser, en la corrupción sí, puede y en la política ser? partidista. ¿De verdad? Sí, así mismo es. ¿De verdad? Así mismo es. ¿Tú, te, ¿Te digo más? Dime un poquito más. Un poquito tenen, más. Tenen, Seguro, tenen, me tenen. tripea. Hoy no vas a dormir. Me gusta, no, me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta el masoquismo. Ba, baja, Vas a coger fuerte. Mira, hay algo que se conoce como los destaques políticos. ¿Tú sabes lo que es un destaque político? No, explícame. Los destaques que eso. políticos para los que nos están viendo son funcionarios de agencias de gobierno. Uh -huh. que las agencias de gobierno los destacan sus jefes de agencia para hacer trabajo político electoral, pero les paga la agencia de gobierno. El año pasado en las elecciones pasadas el PNP tuvo más de 600 destaques políticos, la inmensa mayoría del departamento de educación, que eran personas que tenían que estar o a nivel central o a nivel de las escuelas y estaban haciendo trabajo político electoral contándole los votos a los encamados, para que sepan. Ligo. Entonces, ¿cómo es posible que funcione un sistema así? No puede ser. Pero ¿quién okay. está a cargo de esto, bro? O sea, ¿quién está a cargo de, de esto? ¿Quién? 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 Partido Popular y el PNP. Ahí está ¿Qué? contestada, Ernestito. Pero tú sabes que vamos a hacer un paréntesis porque aquí tenemos un... llegó de sorpresa aquí el presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico. Anda. Que tenemos aquí a, a, a aquí? Oscar. Mantine. Oscar, Oscar Martínez. ¿Cómo Oye, licenciado, licenciado. ¡Contra, mano! Oye, esto es, una, esto es una buena sorpresa. Ven acá, cómo nos acomodamos. Mira, bro ¿cómo te va ahora con el festival? Vamos vamos increíble. Ese mundial va todo a por. Yo creo que, que esto va a marcar un antes y un después en el deporte del surfing puertorriqueño, en cómo se ve el deporte del surfing en, re, en cuanto a... Pues verlo como un deporte tradicional. No okay. solamente está el béisbol, el voleibol, el baloncesto, sino que tenemos grandes surfistas y tenemos un recurso natural que son nuestras claro, playas claro. y nuestras canchas para practicar el deporte que, que otros países no tienen. Y pues yo creo que después de este Mundial esto va a abrir los ojos a muchas personas, tanto en, en industria y, privada como pública. A... ¿Y cómo lograron hacerlo, verdad? Eh, la selección de que fueran agresivos. No, Isabel, yo estoy ahora de entrevistador. Perfecto, vale, no, sí, me, no, me, me encanta, me encanta, Rubén me Sánchez. encanta, bro. Eh, ¿Cómo es que lograron que fuera Arecibo? No Isabela, no Luquillo, no los típicos, ¿verdad? Guadilla. Claro, pues eso fue un interés de este servidor porque esa marginal de Arecibo tiene las mejores olas del mundo. Okay. Eh, son olas de calibre mundial, los que conocen allí Malgara. La ola de Malgara es como el pipeline de Puerto Rico. Okay. Eh, ola ¿verdad, pesada, de arrecife llanito. Y el, la Federación Internacional está buscando una ola del mismo calibre donde van a hacer las Olimpiadas, que es okay. en Tahití. Okay. Y es una playa también de arrecife llanito, bien peligrosa. Y ellos estaban buscando un lugar en el mundo donde el clasificatorio fuese lo más que se pudiese asimilar. Y además de eso tienen que tener dos podios. Y la marginal te da ese espacio, es un, es un yo digo, es un coliseo natural, uh -huh. okay. donde está el malecón, la gente puede llegar, ver el evento. Es mucho más inclusivo también, porque okay. en Isabela pues tienes que pasar la duna, impactar ajá, la duna ajá. más en hacer un evento ajá, de esta índole en Middles, por ejemplo. El impacto es fuerte para esa playa. Donde en Arecibo ya tenemos este coliseo donde los que han ido al mundial en estos días, y espero verlo mañana allí, sí, no, no, eh, ya, sí, va sí. a haber. Eh, hay personas, in, ¿verdad?, con silla de ruedas, hay personas mayores, niños, perritos, eh, surfer, no vale. selfies. Un, es un ambiente bien bonito el, el ver al pueblo desplomarse allá, ver a nuestros atletas y eso fue como la manera tú? de que qué bueno escogió. qué bueno bueno pues, felicidades yo digo estábamos hablando al principio del, del podcast eh, porque mis abuelos tienen bueno, tenían un apartamento en Luquillo, así que Ajá. yo soy generación de la pared. Alguien me había dicho que. que sí, usted o el genido. Le daba buggy más que tabla. Mi, mi hermano le gustaba la tabla. Buguero, un bug. Lo, lo perdonamos, pero, lo perdonamos. Oye, los buggy somos todos, pero, pero yo, somos todos pero, ser y el que sabe eh, desde que yo entré en la fecha. Lo perdonamos, lo perdonamos. Pero tengo que admitir. Pero yo era un cremito, así que tengo que admitirlo. Me tengo que. con humildad. Bueno, yo Pero le metía algo y hacía algunos trucos y eso, pero, pero yo soy generación de la pared. Claro. Pero oye, pero eso es un, es un gran deporte y es un deporte que nos permite también disfrutar de nuestros recursos naturales, como tú dices, de la protección de nuestras playas, de lo que tiene que ser la protección del litoral. Yo cuando fui senador propuse una moratoria a la construcción en la zona costera en Puerto Rico, precisamente para proteger la especulación de la construcción y que se sigan privatizando playas. Eh, Así que te felicito, brother. Estamos, estamos contentos. Sí, no, aquí te felicitamos también. El evento ha quedado espectacular. La organización está brutal. Todo, es, todo, esa, todo ese sitio, todo o sea, todo el litoral lleno de, de gente, lleno de kioscos, lleno... Tenía mis dudas. Tenía mis dudas. <laughs> todo el mundo, todo el Tenía mundo. Tenía mis dudas. Estoy seguro que él también, pero no te lo va a decir. Mis, no, no digas <laughs> nada, yo lo digo por ti. Tenía mis dudas que respondiera la agencia, que trabajaran, que fueran así de, de verdad. De, yo, lo, yo lo vi como que todo medio a último momento. Pues yo, Pero yo estoy de afuera. Yo tengo que resaltar que es más de un año que se lleva en la organización de este evento bueno. y, y todas las agencias se unieron, aún en año electoral, que usted lo claro, que que sí, sabe, que, que ahí empieza todo claro. lo que queremos empujar a alguien por aquí, claro. alguien por allá, ayúdame aquí. Pero por el deporte, y eso es algo bonito de resaltar de este mundial nos hemos unido y hemos visto personas de todos partidos, ideologías, bueno. políticas, eh, entrar y, y ponernos de acuerdo en que tenemos que hacer el mejor evento para recibir al mundo entero. Esto ha sido un evento ya histórico de por sí y, y yo creo que eso es ah, lo que un sí, gobernante sí, sí. hoy en día también debe, debe tener y yo conociendo usted y su trayectoria, eh, sé que usted es una persona capaz de eso mismo, de unir a, claro. a todos los puertorriqueños de los distintos sectores porque realmente lo que queremos es un mejor Puerto Rico y, y ese, ese mundial que estamos viviendo ahora mismo, pues es eso mismo. Es, es un, un ejemplo de cómo puertorriqueños y puertorriqueñas nos podemos unir por una misma causa, que es tener un mejor país y hacer un evento de esta índole, donde municipio que es popular uh -huh. y, y los el que gobierno conocen, que es PNP. Y los que y, conocen bueno. a Tito, al alcalde Tito Ramírez, que de verdad que, que le, le, me tengo que quitar el sombrero ante ese señor, okay. porque dentro ah, de popular manejar, eh, claro. él tampoco es muy político, es un señor bien que ya hizo su su su, su, su riqueza, ¿verdad? Del uh -huh. propio, es un comerciante propio, uh -huh. eh, está ahí por ayudar al pueblo y, y de parte del municipio esa gente ha, ha dado todo, ¿sabes? ser, todo, todo de, de, Mira. desde el ornato, etcétera, y ahí entonces la unión de la compañía de turismo, la policía estatal, al, de, de mismo fortaleza o sea, ha habido un apoyo Qué bueno. Across the board, para que esto pase, yo Qué creo bueno. que es un ejemplo de, de lo que tenemos que De lo que, que podemos construir lo, por, lo que con, con el construir. país. Correcto. Ven acá, ¿y cuánto, cuántos conforman el equipo de Puerto Rico? Son seis, tres Son varones, seis. tres chicos y tres chicas. Okay. Eh, ahora mismo, ya se nos, en este momento, se nos han eliminado cinco, estamos ya en las últimas rondas, hoy fueron los cuartos de finales okay. de, del main event, y ahí teníamos a Brian Toth, uh -huh. que es nuestro... Ah, sí, el, sí, el sí. campeón de mucho tiempo, ¿verdad? Que ha ganado muchos coronas, tiene un, una larga trayectoria profesional. Y tiene oportunidades de también ir es, a nivel olímpico. Estamos en el okay. en el, en el yeah. momento clave. Estoy pero que, está en el repechaje ahora mismo. Ahora ¿verdad? mismo está en repechaje ronda 8, pero si pasa el hit de mañana, uh -huh. ronda 8, y los otros que están en esa ronda no avanzan, clasifica. Uh -huh. Y si wow. no, ya en la ronda 9 se va a decidir seguramente quienes clasifican okay. así que mañana es un día olímpico en, San, okay. en Arecibo ya, ya. Importante, no, así que importante. va a ser va a sí. ser increíble y, y lograr eso sería histórico no solo para Brian no, para, para el deporte Rico, para Puerto Rico deporte. pero para todas esas generaciones que vienen claro, después claro. porque pues ven eso como un ejemplo a seguir y como unas oportunidades más de otros deportes en donde se pueden destacar claro. En algo que es natural a nosotros como isla, que es el surfing. Sí, no, pero también hay que felicitar a la Federación de Surfing de Puerto Rico porque han hecho un trabajo excelente, brother... con el equipo. El equipo técnico. Eh, ¿no? Sí, o sea, el mano, equipo este. Técnico, yo me, ahí sí que ellos son los más responsables. Yo, pues, uní a esas personas, pero los psicólogos deportivos, Héctor Rafael Meléndez, eh, el entrenador físico Víctor Tor y Mario Canales, el entrenador técnico Chesimo Isen Montalvo, uh -huh. que estuvo aquí, que es el local de Arecibo, uh -huh. la nutricionista Carmen Nevares. Eh, y Caroline Landro, esas personas donan okay. su servicio, ellos no cobran oh, wow. nada. Sí. ¿sabes? Sí. Y llevan más de un año trabajando de tú a tú, creando sí. planes nutricionales, están quedándose con el equipo allí. Y eso demuestra también el compromiso. Y, y un ejemplo también que todos debemos, y eso lo hablaba con Ramón hace unos días, todos tenemos que poner nuestro claro, granito. Claro. Y si queremos que el país eche para adelante, no tiene que ser toda fuerza de, ah, porque voy a cobrar esto aquí voy a cobrar sí. esto. Hay mucho que. Hay tenemos mucho que es voluntariado, claro. Voluntariados, igual que las luchas ambientales, igual que las sí, luchas es. por la educación y las manifestaciones que se hacen claro. para, para hacer los cambios, eh, pues tenemos que hacer eso y, y tengo que quitarme el sombrero. En el contexto mismo. del deporte, una de las experiencias que yo he tenido es, por ejemplo, eh, muchos maestros y maestras eh, deportivos eh, a nivel escolar dedican muchas horas después de sus horas sí. lectivas para darle destrezas a estudiantes que tengan un rendimiento mayor en términos. Eh, de, de, del deporte, ya sea en softball, béisbol, baloncesto, voleibol. Y eso que tú me señalas eh, es una cosa que tiene que servir de inspiración. Definitivamente. Eh, porque sí. podemos. podemos. Y, sí. y que no se me quede Magnus Martínez, que es el coach nacional. Ya él, gracias al Comité Olímpico, pues sí tiene una remuneración. Pero ha dado el todo sí, pero, por este pero, equipo. Y, y es que todos deberían de tener, ¿verdad? Toda claro, todo se le debería claro, pagar, pero claro. es en lo que llegamos a ese punto y, y se nos... Se nos ve eh, como sí. cualquier otro deporte que es lo que queremos también y yo creo que la planificación y, y todo todo el evento verdad per se eh, creo que ha sido de clase mundial creo que pone eh, a Puerto Rico como un lugar eh, perfecto para hacer este tipo de competencia para, para incluirse en en, en en el en el en, el, en el surfing profesional en el que, que el mismo comité, el, el mismo, la, la, la misma este, recreación y deporte, eh, el, el, comité el, el comité olímpico, que todos empiecen a ver el, el surfing como un ¿Tú? como un deporte, de ¿Tú? verdad. ¿Cómo tú has visto el reto de eso que tú acabas de señalar? De que el surfing, que eh, pasa también tam con el skateboarding, uh -huh. eh, que, que se considere a nivel olímpico, usualmente en Puerto Rico, bueno, pues si es piticampo, <laughs> si es baloncesto, el softball femenino que son unas campeonas uh -huh. y esas son otra liga. Pero, ¿cómo, ¿cómo tú ves ese reto de poder elevar eh, el surfing eh, como un deporte reconocido para que se le dé el standing que, que pues, merece? Pues eso ha sido una, una de las misiones entre este tipo de programas, el poder uh -huh. uno expresarse y, y, y hablar más de lo que es el deporte, del talento que tenemos. Es un reto bien grande, llevamos ya cuatro años trabajando. Yo llevo desde el 2020 como presidente okay. y, y ha sido un asunto de bien tú a tú: de sentarme okay. con alcaldes, de sentarme okay. con directores eh, re regionales o municipales de recreación y deporte, de sentarme con el copuy y tener mucha lucha en un inicio, en un inicio okay. del copuy que ¿verdad? muchos saben de, de la, la, las batallas que tuve que tener, un poco para ganarme el respeto de los otros delegados y de los mismos comités ejecutivos y la presidenta, que hoy en día tenemos una muy buena relación y, y le agradezco lo que ha hecho por el equipo pero ha sido un reto de, de también ¿verdad? presentar el deporte como claro, lo que es, eh, un y no, no ha sido fácil, pero no, no. pero el cambio toma tiempo, y, y cosas como este evento, que vienen 55 países a, a, a disputarse unos puestos olímpicos aquí en Puerto Rico, donde la organización es tan buena, donde nuestros atletas están teniendo buenos resultados, uh -huh. pues nos ayuda muchísimo, porque claro. ya... Eh, eso eso se ve a nivel isla. Eh, yo creo que todo el mundo ha visto lo que está pasando porque ha salido en prensa, periódico claro. radio, en todos lados. la lo... oportunidad y, de representación. Claro, y ahí pues eso tiene mucho que ver. Pero te pregunto, el... porque tiene que ser claro. un reto transformar lo que típicamente en términos culturales se ve como un pasatiempo sí, a lo que es un deporte. A, eh, hasta con los bien. mismos atletas. Sí. El, que, el que ellos cambiaran y de momento, ah, me tengo que, tengo que hablar con eh, una que directa, solista, sí, tengo claro. que entrenar, pero ya todos lo entendieron, han visto los resultados. Y esto va a ser, creo que, un antes y un después en el surfing Qué puertorriqueño bueno. y esas nuevas generaciones. Y con el apoyo de personas como usted, vamos, pues, pues es que vamos a, a, a seguir para adelante. mano Entonces, de verdad y... que te felicito y le deseo éxito, eh, ¿verdad? A, a, al compañero que va a estar ahí, todos eh, eh, de Isabela. así, eh. nuestro, eh. de Isabela eh. que Isabel. lleva años y allí sí, lo va a sí, hacer. Eh. Tú Dile que sabes... si necesita que yo le explique cómo se hace. Pues. Sí, sí, sí. Que te que Te, <laughs> ¿Te a mi socio. Voy a, un, a licenciado Torres, mi socio, que, que también le gusta ver chistes. Tú, que... tú sabes que este es el próximo gobernador, ¿verdad? Tú No, lo comprometas porque está ahora metido en un festival que se lo pueden clausurar pues mañana. Sí, sí. Si, sí, si se mete a en bien, agua pero, profunda. No, pero yo te lo Ay, digo, ya, yo te ya, lo ya, digo, ya, yo te yo lo ya, digo. ¿Cuándo es que sale este podcast? El lunes, el lunes. <laughs> ah, bueno. Yo como, eh, como dije al principio, yo creo que Puerto Rico necesita así. una persona que pueda unir todos los sectores, una persona que, que tenga trayectoria de, de luchar por los de abajo, de, de uh -huh. luchar por tener mejor educación, mejor sistema de salud, por tener una mejor economía para todos, ¿sabes? Que, que también creen en el desarrollo, pero en el desarrollo consono con lo que es nuestra ley y geográfica. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y pues definitivamente creo que tengo a esa persona bien cerca a mí. Así que gracias mano Y lanzar lo... los puentes, como tú dijiste, lo que tú has logrado con el festival, eh, ¿verdad? Es que es algo que podemos lograr como país. Eh, yo lo he dicho, por ejemplo, cuando yo hablo de mi, de mi gabinete de gobierno, yo no voy a hacerle una prueba de DNA quién es del PIB y quién no es del PIB. La gente que tenga el mérito para estar en mi, en mi gabinete de gobierno. Para mí eso es suficiente. Sí, si cuenta. Tu estoy de tu acuerdo y, claro. y, y en este proyecto he conocido mucha gente y tengo he creado esta amistad con personas que piensan diametralmente distinto, claro. este distinto a mí en cuanto a nuestro estatus político, en cuanto a cómo llevar nuestra economía y de verdad que Pero no, hay gente, claro, y son claro, gente buena valioso, también porque hay buenos claro. en, en todos lados, hay, hay, todo. hay gente bien Así buena es. que están haciendo su trabajo en, lo, en, lo mismo, en el Partido PNP, en el Popular, en, en todos lados hay gente buena. Lo Así que pasa es mismo. que hay, hay unas estructuras que ya, pues, Así pues, es que no, no, que ya no están bien. Juan, ¿cómo tú ayudarías, ahora que te tengo aquí, ¿verdad? ¿Cómo tú, cómo tú ayudarías al deporte del Surf eh, siendo gobernador tú? O sea, ¿cómo tú ayudarías a la comunidad del surf? Bueno, primero yo no participaría del surf para que no se rían de mí, <laughs> para, para, para que no quiebren. No, no, eh, broma aparte, yo pienso que hay un renglón que hablamos hace un rato que tiene que ver con la protección de los recursos naturales y ambientales. Así que yo creo que eso es algo fundamental para que haya unas áreas que sean adecuadas para el, el deporte. En segundo lugar, yo creo que tú has dado ejemplos de cómo elevarlo como un deporte olímpico y que no se trate como meramente un pasatiempo. Eso requiere fortalecer las federaciones, eso requiere, requiere fortalecer económicamente las ayudas que tiene que ver con el gobierno, además de la empresa privada, porque no debe depender meramente de que tú tengas que mendigar las empresas privadas para poder tener el financiamiento de un buen equipo de surfing. Y por último, yo, eh, como te dije, yo, yo crecí en Luquillo, hermano. Eh, digo, soy de Caguas, pero mis abuelos, yo teníamos nuestros fines de semana largos y todo. Yo tengo una pasión por el mar eh, que, de verdad, yo creo que hay que darle las herramientas eh, al deporte para que se eleve al nivel mundial que puede elevarse, porque, como usted dijo. Eh, nosotros somos una isla, tenemos acceso a las playas, tenemos acceso al desarrollo de un deporte en donde eh, lo que tienen que darle son las herramientas económicas y ahí tienes que ver lo que tú mencionaste, nutricionistas, técnicos, psicólogos. Lo, son unos entero. apoyos necesarios que aunque tú has dependido del voluntariado, no debería ser así, debería profesionalizarse el deporte de manera que lo... Los jóvenes que se dediquen a este deporte, igual lo puedo decir de otros, uh -huh, pero particularmente que uh -huh. estamos en este contexto, no debe depender de, de meramente voluntariado. Y no debe depender tampoco, por ejemplo, hay muchos deportistas que tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que pagarse sus dietas, uh -huh. tienen que pagarse sus técnicos, tienen que pagarse sus terapistas. Tienen que, y de repente no, no pueden económicamente, y por lo tanto, eh, en ese sentido, yo creo que el Comité Olímpico en ocasiones ha dado unos énfasis a unas federaciones particulares porque son más rentables en términos de consumo comercial, ¿verdad? Eh, y deportivo, pero yo creo que hay que elevarlo, eh, el deporte además que me, me apasiona, así que... Es una cantareta que nosotros tenemos aquí desde el día uno o sea, cómo el gobierno puede ayudar cómo, claro. ¿cómo se, cómo se, eh, eh, cómo se recopila eh, los fondos necesarios para apoyar un equipo o sea, es una cantereta constante. Y siempre aquí tiramos al medio a la Federación de Surfing porque es pues, el, el ente verdad que se encarga de eso, pero, pero ellos tienen las manos, las manos atadas, ellos tienen y, que hablar con 20.000. mil. Y, y no les debería cosas. tocar a ellos tener que hacer los acercamientos al sector privado. Debe haber un elemento sí. del sector público y que el sector público se acerca al sector privado porque obviamente eh, tienen más facilidad a él no le toca no le debería tocar eso no le debería tocar a los atletas no le debería tocar a y, la federación de y, surfing y hay muchísima gente que trabaja de voluntario brother sí, no, por eso. o sea para que estas competencias se den los jueces son voluntarios esto es voluntario tú, cuando tú vienes a ver brother pero, pero pero dónde está el dinero para poder ayudar un poco a esta gente bro? Creo que esa, esa idea que trae Juan de, de que venga desde el sector público también claro. que se cree verdad un, un, una organización para eso, para hacer esa conexión con las distintas federaciones, porque no hay el tiempo. O sea, yo uh -huh. cuando empezamos el mundial, la federación tenía 5 dólares en su cuenta. Y sabes que se lo has hablado, yo siempre soy bien transparente uh -huh. con eso. Y muchas veces somos nosotros mismos que sacamos del bolsillo uh -huh. para pagar cosas. Uh -huh. Y eso no debe ser así. Uh -huh. Y ahora ha venido más auspicio, La compañía de turismo, tengo que resaltar que nos dio un buen auspicio. Banco Popular también. Todo, ¿verdad? Con, como secuela de este mundial pero hay que darle continuidad a eso, hay que tener personal administrativo para que haga eso. Yo soy abogado de profesión, tengo mi práctica privada, tengo ahora un hijo de seis meses, así que estamos con las manos bastante atadas para, para realmente poder ¿verdad? llegar a esos puntos de recopilación de dinero y, y ahí perder energía que puedo poner en el deporte, mejorar el aspectos técnicos, hacer más eventos. Así que eso me parece una, una tremenda eh, ¿Tu idea. hijo tiene seis meses? Seis meses. Yo tengo un hijo, Gabriel, de 20 años y mi hija tiene 17 años. Cuando tenían seis meses yo me los quería comer sí, está. y ahora que tienen 20 y 17 años me arrepiento de no haberme los comido. Sí sí sí, sí, sí Estaba tiempo. Estaba tiempo. Yo 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 lo Me voy retirando que No gracias ir. yo también Pero me tengo mí, que ir. ¿no? Así, no, esto me, que no, me han raptado no, aquí. Gracias licenciado. Estamos, va, va. Y vamos para encima. De verdad, éxito, de verdad, de corazón. Espero Ay, mañana poder estar con ustedes por espero acá. Espero que sí, que mañana hagamos historia y, y que si esto sale el lunes, pues tengamos mucho que celebrar. Así mismo va a ser. Cuídate mucho ahora. Vale, dicen. Suave. Nos vemos, ok. ok, Juan, este, explícanos un poco este proceso de la alianza este, y cómo tú la ves. Eh, proyectada hacia el futuro. Mira, la alianza surge de un fenómeno electoral que ocurrió en las pasadas elecciones. Eh, yo obtengo un 14% de los votos, la licenciada Lugar un 14% de los votos como candidata de Victoria Ciudadana. De repente entre ambos, como dije anteriormente, un 28% de los votos. Eso es una fuerza electoral determinante. El gobernador fue electo por 32% de los votos. Eso nos llevó a Victoria Ciudadana y al PIB a sentarnos a dialogar. Y yo creo que eso es un contraste enorme cuando uno ve lo que está ocurriendo en el Partido Popular o está ocurriendo en el PNP, que hay unas luchas internas, intestinas, se están ofendiendo mutuamente por apetitos personales. No tiene que ver por valores superiores de la vida, eh, tiene que ver con que quiénes son los que van a guisar en las próximas elecciones. Y sin embargo, el contraste es que Victoria Ciudadana y el PIB tuvimos la capacidad de lanzar unos puentes, de establecer unos diálogos. De tener un desprendimiento enorme sabiendo que somos dos partidos políticos distintos, que tenemos diferencias, pero que echamos a un lado esas diferencias para construir. Sobre unos consensos importantes. Victoria Ciudadana apoya mi candidatura a la gobernación. El PIB apoya la candidatura de la licenciada Ana Irma Rivera Lacén como candidata a comisionada residente. Nosotros apoyamos la candidatura de Manuel Natal a la alcaldía de San Juan. Así también hay unos apoyos mutuos en el Senado por los distritos, porque los electores tienen derecho a votar por dos senadores por distrito. Pues va a haber uno de Victoria Ciudadana, uno del Partido Independentista Puertorriqueño. Y en las candidaturas a representantes. Va a haber distintas candidaturas, algunas de Victoria Ciudadana y unas del PIB, con unos apoyos mutuos. En el caso de las alcaldías, ahí habrá competencia fraternal porque la ley electoral obliga a que nosotros tengamos que ¿verdad? postular candidatos a las alcaldías. Ahora, lo, lo determinante para mí es decirle a quienes nos están viendo lo que ha sido la patraña del Partido Popular y del PNP de tratar de sacar de la papeleta, por vía de las artimañas administrativas en la comisión, o en los tribunales, sacar de la papeleta a personas de victoria ciudadana que cumplieron con la constitución, con la ley electoral y con los reglamentos internos de métodos alternos que ellos aprobaron. Y eso es una cosa antidemocrática que tenemos que tener mucho cuidado, porque si eso queda en manos de los tribunales y los tribunales que están, ¿verdad?, permeados por el bipartidismo rojo y azul, porque son las fuerzas políticas de los gobiernos rojos y azules quienes, ¿verdad?, nombran a los jueces. Eh, yo creo que estamos ante un periodo peligroso en donde sacar de la papeleta a personas que cumplieron con la constitución, la ley, los reglamentos internos de su partido, para esos métodos alternos, se trata de un atentado no contra Victoria Ciudadana, no contra la alianza, no contra el PIB, contra los electores que tienen el derecho a tener las mayores opciones y que al momento de ejercer su voto lo ejerzan como quieran. Y eso es algo muy peligroso. Así que, te, eh, como dice el refrán, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Nosotros tenemos que estar vigilantes. El PIPA ha comparecido junto a Victoria Ciudadana a los tribunales. Estamos defendiendo su opción, eh, ¿verdad?, de, de lo que fue su método alterno, porque lo hicieron de acuerdo a la ley y de acuerdo a como lo habían hecho incluso el cuatrienio pasado y nadie los impugnó. Es que ahora, el liderato popular y PNP, lo que no pueden ganar por mérito propio, lo quieren ganar. Por los tribunales. Es decir, el temor de que aquí hay gente que vamos a sacar los votos, que las encuestas nos ponen adelante, que podemos ganar las elecciones. Ah, bueno, pues entonces sacarlos de la papeleta por medio de una determinación de un tribunal. Eso y eso, pasado, por definición. Eso, eso ha pasado también con las candidaturas independientes. Igual, sí. pues, sí, sí, mismo sí, es, sí. Bueno, Eliezer Molina, por ejemplo, a un tribunal, a, ayer eh, uh -huh. lo, lo descalificó, eh, como, como había determinado la comisión. En el caso del PIB, nosotros estábamos de acuerdo. Yo puedo tener mis diferencias con Eliezer Molina en unas cosas, y él ha tenido las suyas conmigo. Pero eso no significa que yo no crea que no tenga el derecho de estar en una papeleta. Y si el país quiere votar por él, pues que el país decida. Pero sacarlo por medio de una vía judicial después de que había recogido unos endosos. Mm. Eh, eso es peligroso. Eso es peligroso para la democracia. ¿Cuál, cuál es la propaganda en contra de la alianza? ¿Qué, qué, qué, qué mentiras han dicho de, 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 de la alianza? ¿Qué, cuál es, cuál es, qué, bueno, ¿Qué están inventando la gente? ¿Cuáles son bueno, los eh, embustes más lo, comunes? Los lo más comunes son que esta es la alianza socialista, independentista, comunista, eh, de Putin, de, de Castro. Eh, la realidad es que Victoria Ciudadana ha dicho que no es un partido político definido por una opción de estatus. Hay personas que son estadistas, como eh, 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 José Alberto Márquez, eh, José Bernardo Márquez, perdón, Igualmente hay personas que pueden ser independentistas, hay personas que han sido del Partido Popular. Manuel uh -huh. Nadal no es independentista, uh -huh. cree en la libre asociación, pero uh -huh. no es independentista. En el PIB nosotros somos un partido independentista, pero no somos comunistas. Nosotros uh -huh. creemos en la socialdemocracia, en eh, la justicia social. Nosotros creemos en el libre mercado, pero con una responsabilidad del gobierno con respecto a sus obligaciones con el país. Eh, pero toda esa narrativa es la de la Guerra Fría y yo creo que el liderato popular... Y el liderato del PNP no se han dado cuenta que ya la gente superó eso y que sabe que cayó el bloque soviético y que saben que ya se superó el comunismo internacional y que Estados Unidos tiene tratados con China, que es comunista, tiene tratados de compra de petróleo con Venezuela, como tiene también acuerdos con México, con Panamá, porque los intereses de los países es lo que tiene que motivar los acuerdos a los que uno llega. Eh, pero aquí están todavía el liderato popular y el pnp con esa idea infantil de que por ahí viene el cuco te va a comer el cuco ¿Tú sabes que cuando uno era chiquito y te portabas mal cuco eh, el sueño cuco, con él por eso el eh, cuco te pa, lleva eh. pues aquí el cuco es el, el manual de la guerra fría ese el es caminos eh, claro, dictadores eh, pero infantil claro sí. infantil. Eh, ramoncito mira es? no yo quiero yo dale, quiero hacer dale, dale. un yo quiero hacer un llamado eh, aquí a la, a los jóvenes eh, yo creo que si no se han inscrito eh, para, ¿verdad? para ir a votar, que lo hagan. Este, esto es una oportunidad eh, bien importante, única. Eh, yo creo que esto va a ser historia en Puerto Rico. Esto va a ser un antes y un después de estas elecciones. Yo exhorto a toda la juventud eh, a, que, a que se inscriban y que, y que, y que vayan a votar. Eh, que voten por candidatura. Que no voten, este, hay un voto íntegro bajo la insignia. Eh, de verdad que confío en ustedes Corillo este es algo bien importante yo creo que es de las cosas más importantes que se deben hacer este año eh, hay que sacar a estos charlatanes de allá arriba y ustedes lo saben lo viven todos los días eh, yo, yo no me yo me molesto en todos los podcasts siempre siempre sale eh, al tema la corrupción eh, el despifarro de de dinero eh, es hora ya de sacar a esta gente de allá arriba. Y yo creo que tenemos una opción bien, bien, bien viable para Puerto Rico. Y, y es, es un. Yo lo trato como un chamaco, porque es un tipo joven, un tipo guapo, sexy, este, <laughs> saltó conmigo. Por eso ya, este, ya ibas a empezar a embelequiar. Eh, y entonces, este, yo creo que, que, que es importante y es y una, una esperanza que tiene Puerto Rico Gracias, en, en, en este año. Y yo hablo con él. Eh, como si fuera un, un pana, yo no lo conozco, o sea, evidentemente no, 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 es, no es mi amigo, pero hablo con él como si fuera un pana. Y, y yo estoy seguro que con cualquier otra persona de estos charlatanes de arriba, yo no pudiera hablar así porque no, 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 no pudiera, brother. Bueno. Ustedes entienden, yo no tengo que explicarle. Mira, este... esto perdona que te interrumpa rápidamente porque yo sé que me pidieron que dijera algo para redondear. Piensen ustedes, los más jóvenes, que usted es un deportista. Estamos hablando del surfing, por ejemplo. Eh, o podemos estar hablando del baloncesto. Y mañana es el torneo final para el campeonato en baloncesto o el campeonato de surfing. Y usted no se presenta a la cancha o no se presenta a la playa. ¿Qué pasa? Usted pierde por confiscación. Y por lo tanto, mi llamado a los jóvenes, que es lo que quería subrayar de lo que tú acabas de decir, es que si no se presentan en las urnas, pierden por confiscación y otros van a decidir por usted. Y entonces usted tendrá razón cuando se queje, pero no va a tener fuerza moral para quejarse. Porque tenía la oportunidad de cambiar el rumbo de Puerto Rico y no aportó para lograrlo. Y mi invitación a esos jóvenes, que se inscriban, que se reactiven los que no estén activos y que demos un giro al timón a lo que tiene que ser el futuro de Puerto Rico. Si hay alguien que está pensando que no está decidido todavía, que tiene sus dudas de si por votar por ti o no, ¿qué le diría a esa persona? ¿Qué le diría? Yo le diría que lo que te dije anteriormente, la mayor responsabilidad que tiene todo ser humano es pensar por sí mismo, no pensar como papi, mami, no pensar como tu compañero o tu compañera, es ver el historial y el carácter de cada candidato que se ofrece ante usted. Usted no piense qué vas a hacer después Dime qué has hecho cuando Puerto Rico más ha necesitado, y entonces yo puedo escucharte al momento en que tú me digas lo que tú piensas hacer. Y como hemos discutido hoy aquí, yo he estado dispuesto a estar en la calle con los estudiantes, en la calle con los maestros, en la cárcel por los viequenses. Yo he estado dispuesto a estar en la legislatura apoyando a personas de la comunidad sorda, a defender los recursos naturales y ambientales. Me he tirado de paracaídas contigo. Yo lo he hecho todo por el bienestar de este país. Y nunca he tenido un solo señalamiento con respecto a malos manejos de lo que son las finanzas del Partido Independentista puertorriqueño, lo cual demuestra que tengo un historial de pulcritud. Esa es mi carta de presentación. Ustedes comparen y decidan. Yo siempre he votado por... Es verdad, para cerrar, yo siempre he votado para que no gane el peor, para que gane el menos peor. Yo siempre he votado así. Eh, yo... Lo digo, lo digo. Yo, yo no he votado pip. Uh -huh. Yo no he votado pip. Yo siempre he votado por por candidatura. Por, por candidatura. Eh, y yo no divulgo mucho por quién voto. Uh -huh. Pero yo voy a votar por ti, caballo. Coño, mano, gracias. Esa es la que hay, brother. Porque es la que hay. Él, es, es la que hay. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes también. O sea que, Juan... Eh, Gracias, Mano, usted, te, hermano. te doy las gracias de verdad de corazón bueno. por venir aquí. Yo sé que después de esta en, de, de la encuesta que salió hoy, que le, le partiste, eh, partiste <laughs> a todo el mundo. Yo sé que te están llamando como loco. Yo pero sé que tuviste bien. que cancelar un montón de, de sitios y estamos aquí. Es que estamos. Cumpliste la, la, la palabra y viniste a nuestro humilde podcast. Eh, yo estoy bien, eh, me siento en un orgullo, eh, eh, como si fuera un, un pana mío de toda gracias la vida. Madre. Eh, claro. que, que, que de verdad tenga esa esa, 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 esa esa meta ahí al lado, brother. Que, y que todos estamos contigo. Que, que no sientas que, o sea, bueno que vamos con todo, brother. Sí. Y, y te doy las gracias por estar aquí. Eh, cualquier cosa que necesites, estamos aquí, brother. Yo no tengo mucho que ofrecer, hermano, pero, bueno, la, la, pero estamos, la, tienes mi casa aquí. Yo, estamos te, aquí. Yo, te, yo, te, yo te pido lo siguiente: esto es un favor que te voy a pedir. Cuando yo juramente el 2 de enero del 2025, poder llegar a mi juramentación tirándome de paracaídas contigo. Eso sería un paro. ¿verdad? Coño, <laughs> eh, Yo voy a hacer todo lo posible para que se dé eso. <laughs> Ramoncito, unas últimas palabras a nuestro amigo Juan aquí. Oye, no, gracias Juan por ah, la disponibilidad. Nos claro. animaron, oye, el equipo de trabajo, todo el mundo nos sí. animaron. Este, Tan pronto sabían de todo este concepto. Fueron ahí, nos dieron hace un tiempo la fecha, cumplieron. Eso también demuestra eh, compromiso uh -huh. y, y, y gracias por, por, ¿verdad? por estar en esta plata, en esta humilde plataforma. Y, y nada, eh, te deseo gracias. todo el éxito. De todo corazón a ustedes, de corazón de verdad. Cuando me necesiten, como dice el poeta Mario Benedetti, cuentan conmigo, no del uno al día, cuentan conmigo siempre y de verdad. Muchas gracias, Corillo. Ahí lo tienen el próximo gobernador de Puerto Rico. No se diga más. Eh, cuídense mucho. Eh, un aplauso de aquí a Juan Dalmao Gracias. Eso es